desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite AM 1600, Armonía. Comienza una nueva hora y en Armonía te seguimos acompañando. Yo soy de Vélez Arfiel, soy hincha del campeón. Esto es Voces Vélezanas, un programa hecho por y para hinchas de Vélez. Con Ángel García, Horacio Zambataro y Walter Aldaba. La participación especial de Hernán y Gianluca Poggi. Operación técnica, Carlos Valcalda. Asistentes de producción, Luna y Alma García. Producción comercial, vocesvelezanas@gmail.com. Auspician este espacio fortinero, Procesadora del Carmen, Lavadero Industrial, Ilcotex, Haltel, Sanitarios Bella y Membrafal. Corazón, en cualquier cancha del mundo, demostramos de que somos los campeones. Es el fútbol argentino que palpita siempre. Bueno, es una alegría esto, que nos estén viendo por YouTube, o sea, ¿cómo se pronuncia? YouTube. Horacio se cambió el perfil porque se le ve algo atrás que dice que parece el padre de la Solano. Y bueno, y nosotros acá estamos. Hoy nos prometiste, Aldaba, infinidad de cosas. Vamos a ver en qué cumplís. Que tengo esto, que tengo aquello, tengo los cuadernos ahí. Y nosotros, los agentes de Vélez, que venimos de una semana fea. Horacio, que puede hablar muy poco, capaz que nos puede contar algo, porque yo no fui al partido del martes, y vos tampoco, creo. No. Horacio por ahí nos puede contar algo, qué es lo que vio, qué es lo que no vio en esta mala actuación del Club Atlético Buenos Aires. ¿Cómo te va? Estoy a la miseria, así que... Mamita, no, es un hombre bueno. Los que te conocen, escuchan esa voz, hay gente que empieza a oír. Así que, bueno, Walter, Ángel, vi un equipo que me quedé muy preocupado, muy, muy preocupado. Pero te quedaste preocupado por lo que se vio del partido. Bueno, podés hacer un análisis, que era el primer partido que jugaba prácticamente Vélez, por algo, sí. Y que los jugadores todavía no están preparados como para salir, porque todo es unánime, con este equipo no vamos allá, con esto no le ganamos a nadie. Y la verdad, la gente se fue muy, muy disconforma, Ángel. Vélez puso todo el día martes, lo que tenemos, todo al asador, como se dice. No, yo lo escuché por radio. Lo escuchaste por radio. Lo que era verlo en la cancha, fue un equipo sin actitud, un equipo que no llegó al área, un equipo que, de mi punto de vista hablo, un 5 como Méndez, que está muy lento, está para ir a jugar al country con vos. Sí, Ángel, un jugador que le hicieron un contrato de 3 años, pero, y la verdad que ¿sabe qué pasa? La gente muy disconforme. ¿Sabe qué pasa? Yo, si viene él, no tengo que jugar yo, porque el 5 soy yo. El 9 que venía a buscar la pelota en la mitad de la cancha, también con un contrato de 3 años, un jugador de 32 años. Y es todo lo que pusimos el día martes, es todo lo que Vélez tiene, con un Cubero en el banco, con un Torcigueri que no está, con un Lazo que tampoco está. Eso, todo lo que tenemos, Ángel. Vi, me fui con mucha preocupación, Ángel. Mirá que no soy de tirar estos palos ni nada por el estilo. Tengo la suerte de ir a la cancha así alrededor de 45 años. Y hemos visto ese equipo malos, ¿eh? Pero este, vi un equipo sin actitud. Con un técnico que, aparentemente, en las declaraciones que hace,
él no se hace cargo de nada. Yo creo que está desaforado. Entonces. Un técnico que contesta mal a la prensa, un técnico que le haces una pregunta y si no le gusta te contesta mal, un técnico que hace los entrenamientos a puertas cerradas. Lo que vimos en Vélez el día martes, de mi parte y de mucha gente que acompañó al equipo, fue muy, muy flojo, Ángel, muy flojo. ¿Pero la decepción era general o a alguien le abría una puerta de esperanza? No, la gran mayoría, como hombre de popular, cuando hay visitante estoy ahí, la gran mayoría, Ángel, se iba totalmente decepcionada, ¿no? De lo que vio. Y mucha gente llevó Vélez, ¿eh? Y mucha gente, y otra de las cosas que... ¿3.000, 4.000 personas? Yo creo que más. Sí, más sí, o menos, sí, sí, sino más, ¿eh? Lo que ha crecido... Un día laborable. Lo que ha crecido, muchachos, las generaciones que vienen atrás de nosotros, uno por haber estado en la hinchada, ¿no? Todo eso, chicos, ponerle de 20 años que te conocen, que haces Horacio, bueno. Pero lo que ha crecido Vélez Sarsfield, mamita, no tenemos ni idea. Pero vuelvo a repetir, después de muchos años, me fui muy, muy preocupado. ¿Qué problema? Preocupación. Esa palabra la tuve antes, durante y después del partido. Antes, durante y después. ¿Por qué? Eso es lo más grave, preocupación. Preocupados por un montón de cosas. Preocupados porque antes del partido, noto que en Vélez hay una terrible falta de comunicación. Me parece muy similar a lo que pasa en el país, salvando las distancias. Se comunica mal. Pero el país está en el medio de una tormenta. Bueno, Vélez, sí. Y Vélez también está tormentoso. No, en el medio de un diluvio a esta altura. No, yo creo que el país, para mí, era la tormenta. Con muy buen criterio, el presidente del club no quiere hacer nombres de los refuerzos, porque eso levanta la cotización y entorpece las negociaciones. Y es totalmente entendible. Acá hablábamos la semana pasada y medio en serio, medio en broma, decíamos que el presidente no quiere venir, que esto, que el otro. No entendemos que no se hable en este momento porque uno le va a terminar preguntando, más allá de que nuestra nota quería ser distinta, le vamos a terminar preguntando algo por la actualidad y él no puede hablar. No puede hablar porque es lógico, porque entorpece las negociaciones, porque puede elevar la cotización de los jugadores, por un montón de criterios. Pero que el presidente no hable y que el manager, antes del partido, yo no sé si deslumbran los micrófonos de Teis Sport. Sí, yo creo que sí. Que antes del partido salga a decir los nombres que dijo y tire a un Gastón Jiménez, por ejemplo, que aparentemente es el tercer refuerzo de Vélez ya concretado, pero que ya tire el nombre cuando solo en los programas, en algunos programas partidos cinco, se había... ¿Es cinco? No es cinco, ni nueve. No hablaban de un cinco y un nueve. Por eso, pero eso te preocupa, después te preocupa, como dice Horacio, el funcionamiento del equipo, lo que uno pudo ver por televisión, y te preocupa también las declaraciones del técnico posterior al partido. Cuando... critica públicamente algo que tenía que haberlo hecho en privado a la comisión directiva por no haberle traído refuerzo, quizás tenga su parte de razón, pero también hagamos una autocrítica, Heinze, por favor. Analicemos, yo acá traje para analizar los nombres que él incorporó, está bien, quizás no todos sean sugeridos por él, o sea, algunos por ahí él no los aceptó, pero no fueron propuestos. ¿Vos hablás de los ocho refuerzos? De los ocho refuerzos. Entonces, un poquito de autocrítica, me parece. El hecho de haber criticado, como criticó a la comisión directiva, ya hizo levantar, por ejemplo, la cotización de Soldano. Sí. Y más con hoy acaba hace 20 minutos, más o menos, acaba de terminar el partido entre Newell's y Unión, gana Unión en la cancha de Newell's, le gana Unión 1-0 por la Copa Santa Fe, precisamente con gol de Soldano. Ya esa cotización se levantó. Y si a eso le agregamos, vos prometiste muchas cosas ahora, que silencien los celulares y que apaguen los celulares todos los que habían quedado en conversar o que habíamos tenido una charla ayer, realmente preocupa. No me digas que te apagaron los celulares. Me apagaron los celulares, por lo menos hasta ahora no responden los mensajes. Te ningunean.
Y bueno, teníamos preparado para sacar a dos personas que nos iban a aclarar dos de los tres pases. Ahora, ¿será que va a ser Vélez en estos días? ¿Por qué tres? Y no sé, no porque eran ahora... Cinco, y sí, nueve. Pero si ahora se incorpora otro, supuestamente para satisfacer... A este hombre, no. Al técnico. Un gerente de una empresa que ha dado ocho nombres o que ha avalado ocho nombres y que realmente esos ocho nombres, uno, a lo sumo dos... A ver, pero vamos a nombrarlos un poco. ¿Cuáles son? A ver, los ocho. Mira, el primero en llegar fue el 27 de diciembre del año pasado, fue Marco Torsiglieri. Sí, no llega jugó, a préstamo, no llega jugó a préstamo. Casi nunca. Claro, hasta después del partido con Belgrano, desapareció del plantel. ¿Lo pide el técnico, Walter? No sé si a Torsiglieri lo pidió. Por ahí a Torsiglieri no lo pidió. ¿A quién pidió el técnico? Bueno, ahora seguimos. Pero a Torsiglieri nos costó $400,000. $400,000 el préstamo. Uh-huh. Después llega, casi el mismo día, llega Agustín Boussat, jugador de Boca, viene con el 50%, le compra el 50% de pase en $1,000,000. Qué generosos somos. Dos días después llega Guido Mainero, con el 80% de su pase, un contrato hasta el 30 de junio del 2022, en $500,000. El 2 de enero llega Joaquín Lazo, se anuncia la contratación de Joaquín Lazo, defensor de 27 años, a préstamo con el pase en su poder, con una opción que no se aclara de cuánto es, pero con un contrato hasta el 30 de junio del 2019, del año que viene. Un contrato más corto. Y aparentemente no hubo que pagarle nada. $300,000, Walter. ¿Lazo? Sí. Bueno, oficialmente se dijo que llegaba libre. Esto fue en la asamblea informativa. La información que se dio es que venía libre. Por ahí $300,000 el contrato. Sí, bueno. Pues estamos hablando sin contratos, ¿eh? Contratos aparte. El 4 de enero llega el único que rindió sus frutos, que es el que se fue a Boca. Hasta la Superliga, aclarando que era hasta la Superliga 17-18 a préstamo. Pero hubo que pagar 300,000 euros. Que no sé si se van a recuperar, porque se recuperaban si se hacía uso de esa, no diría opción, sino de ese convenio por el que se podía contratar al jugador. Después, y bueno que no pensás que a lo mejor la familia Sara te lo devuelve ese dinero. Y por ahí, si lloró tanto, no, pero que lo tendría que, no sé quién lo habrá cobrado, pero el que lloró tanto. Representante. Lo podría devolver, eso sí. El 9 de enero vino Jesús Méndez. El volante de 33 años, que hasta ahora no dio ningún resultado, con el pase libre también, aparentemente. Y con un contrato hasta el 30 de junio del 2019. El 18 de enero llega Rodrigo Salinas, libre. Vélez compra el 100% de su pase en $500,000, pero le hace un contrato hasta el 30 de junio del 2020. Y el último en llegar es Luis Abraham, 21 años, Sporting Cristal, 80% de su pase en $600,000. Y recordemos que vendió en ese mismo mercado de pases a Maxi Romero en $10,500,000 limpios, más una plusvalía del 10%. Y por el único que prestó, que recibió plata, fue por Yamil Azad, que recibe $300,000. O sea que invertimos más del 30% de lo que entró, que... Yo soy monotemático, me sigue preocupando el tema del déficit en traer refuerzos. Y ahora yo me pregunto, Torsiglieri, que seguramente hoy es el sueldo más alto hasta estas incorporaciones, hasta antes de estas incorporaciones que llegaron, según dicen era el sueldo más alto, porque eso no lo sabemos, nunca se saben los números de Vélez, y ni al banco fue después del partido con Belgrano. Sería bueno saber qué pasó. Y sí, ya sé, bueno, pero... Pero nunca. Todos saben, todos Vélez, saben, todos saben, pero nadie sabe nada. En Vélez todo es secreto de Estado. De la Fuente, yo me pregunto, que es un jugador que hoy es suplente, digamos, sí, ¿no? Hoy es suplente. Pero que puede jugar de cuatro, puede jugar proyectado por la derecha. Es mucho menor que Mainero. Arena, el pibe Arena que debutó el otro día, que a algunos le gustó, a otros no le gustó, a mí sinceramente no me disgustó cómo jugó Arena. Es mucho menos que Lazo. Boussat, por ahí Boussat es una de las excepciones.
A mí no me gusta. A mí también. Pero, es un jugador de campeonatos bancarios los sábados a la mañana. Es más que algún pibe. No molesta a nadie. Es más que algún pibe de las inferiores. Y si ningún pibe de las inferiores llega en condiciones para a una cuarta división, por ejemplo, para dar el salto a la primera, algo se hizo mal en inferiores. Tanto que se elogia a las inferiores y que yo no estoy de acuerdo en que las inferiores de Vélez se vengan manejando bien durante todo este tiempo. Bueno, eso para discutir. Por eso, eso es para discutir. Pero evidentemente, si no hay un jugador que pueda reemplazar a Bouza, si no hay, no pueden saltar a primera. Jesús Méndez es mucho más que Cristian Núñez. Pero para. Los pibes no pueden saltar a primera, ¿por qué? Y porque no tienen condiciones, aparentemente. Nadie tiene condiciones. Y resulta que los jugadores sin condiciones le dieron al club en 6 meses 20 millones de dólares. Pero dos. Dos. Dos y jugadores. Si, y el Monito Vargas le va a dar otro tanto. Puede ser también. Y Robertone le va a dar otro tanto. Vamos a ver. Y Domínguez también le va a dar. Mirá. Pero siempre y cuando estén protegidos por una persona que en vez de retar, trate de unir. ¿Sabes lo que pasa? Que vos a todos los chicos que nombraste recién, vos lo tenés que rodear de 3-4 jugadores de experiencia. Como fue la época de Carlos Bianchi, toda esa generación. Ahora vos tirás a estos pibes, como, déjame terminar de hablar, no. como lo vimos el día martes, Ángel, nos va a costar un montón, Ángel. No te va a costar nada, Ángel te escucha, pero si el que dirige, en lugar de retar, y en lugar de poner estos así y de chiflar y de gritar, y si mirás por la ventana, te saca como lo sacó a Cáceres, y hoy Cáceres le dejó 10 millones de dólares a Vélez. No, ¿viste? No. Vos a los chicos tenés que protegerlos. El técnico dijo públicamente ante los medios que él no decide, ¿no? Son los jugadores adentro de la cancha. Eso es una tontería. Entonces, de un tipo desesperado. Pero vos me estás diciendo que él chifla, grita. Él dijo que decisiones nos toma. ¿Quién las toma? Caballero, ¿qué influye Caballero en este trabajo? Porque tampoco lo pusiste ahí en la lista de los jugadores contratamos, ¿no? Vélez gastó en esa cifra que vos dijiste alrededor de 4 millones de dólares, sin contratos. ¿Cuántos son los contratos de los jugadores? Casi 4 millones, sí. 4 millones más los sueldos de lo que viene el año. No es que vos le das 400 mil dólares a Torsiglieri no. y ya no cobra más. No, ¿cuánto está ganando Torsiglieri? ¿Cuánto gana Salinas? ¿Cuánto gana Cáceres Méndez? No sé, es lo que decimos. Pero además seguimos preguntando. Jesús Méndez es mucho más que Núñez. Salinas es más que Bazán. Abraham es mucho más que Tony. Tony jugó 2 partidos en primera y desapareció. Y la verdad que los 2 partidos jugó fueron muy buenos partidos. ¿Eh? Yo me voy a animar a decir algo de Abraham, que lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Es elegante, buena salida, pelota al pie, un montón de condiciones que te impresiona. Pero adentro del área no lo vi nunca con los dientes apretados en ningún cruce. Y es, no sé, puede jugar de 3, marcar una punta, si querés hacer una defensa bien armada con un 2, un 6, un 3, que sea una defensa, no que el 3 termine siendo un win, que con las tonterías estas de que los marcadores se van, el Holanda del 74, Holanda del 74 hubo uno solo. Si Vélez con estos chicos, vos los tenés que ayudar, los tenés que apoyar, no retar y no querer jugar. El fútbol está todo inventado. Bueno, ya están empezando a sonar los teléfonos. No le dijimos dónde nos pueden llamar. Porque es importante también saber qué piensa la gente. Yo insisto, para mí el técnico amagó con irse el otro día. Sí. Y así como me pregunté, porque para cerrar esto de los refuerzos del primer semestre, el único que llegó y realmente cumplió fue el que se fue a Boca. Seamos sinceros. Sí. Ese fue el único que cumplió de esos 8. Y al técnico me parece que mucho no le gustaba. No. Otro más porque que vino. Hasta lo llegó a poner de 5. La gente se olvida. Pero así como dije cuando se fue, el que se fue a Boca, y dije, gracias a Dios no siguió. En lo deportivo perdemos. Pero en lo
en lo económico vamos a ganar muchísimo. Bueno, pero la gente está desesperada. Está bien, la gente está desesperada, pero el club está fundido. ¿Lo saben, lo entienden o no lo entienden los hinchas de Vélez? Si yo hago una convocatoria y mañana llamo a una asamblea para pedir que cada hincha de Vélez ponga $1,000 para comprar jugadores, ¿cuántos van y ponen? Nadie. Y bueno, entonces, ¿qué venimos a exigir? $100 los 20.000 socios que tiene Vélez, que pongan $100 cada uno. Bueno, pero no lo hacen. Ahora yo pregunto, si se va el técnico y la comisión directiva no sale como loca a contratar otro técnico que gane fortunas para seguir hundiendo al club, y apostamos por lo nuestro, porque hay algo que también después vamos a charlarlo. Hay una publicación muy extraña esta semana en la página oficial. El técnico de la reserva, que cuando se presentó la oportunidad de que asuma este técnico, yo me planteó una duda, porque yo no quería seguir quemando ídolos, y por eso me gustaba Heinze al principio. Ahora ya me está cansando algunas cosas de las que está haciendo. Las actitudes. Para mí... ¿Las actitudes deportivo? El planteamiento deportivo, yo creo que en la última parte del campeonato Vélez mostró una mejora. Sí, pero empatamos cuatro. Empatamos también, cuatro partidos y festejamos los empates. No jodamos más. Está bien, pero ahora... Mejora con un Temperley, mejora con los sanjuaninos, mejora con un Colón de Santa Fe que venía jugando el día lunes contra River, con casi que el agua le llegaba hasta la cintura, con un Argentino Junior, un equipo parado, que ahí no costó. Así que, ¿qué mejora me hablaba, Walter? Y no, bueno, pero el equipo, habíamos empezado a ilusionarnos en la última parte del año. Y ahora, bueno, ahora se nos va la ilusión. Pero aparte, un técnico que necesita tantos jugadores para armar un equipo, si sos tan bueno y trabajás tanto, primero, hacé la lista de los que patean los penales. ¿Qué es trabajar? No sé, pero todo el mundo dice, es un técnico trabajador. Y no sé qué es trabajador. Yo quisiera que me explicaran qué es trabajar. Bueno, ahora después vamos a tenerlo a Hernán Poggi, que es uno de los que Poggi que tiene con el técnico onubilado, no. ¿Onubilado está? No. Pero es el único enamorado que habla con Hernán, ¿eh? Que como que está enamorado, Poggi. A mí te digo, a mí no me preocupa lo que decía Horacio de que le falte... que le falte respeto, sí. Nadie es digno de faltarle respeto a nadie. Nadie tiene derecho a faltarle respeto a nadie. Pero no me preocupa tanto que trate mal a los periodistas, porque evidentemente tiene una inquina personal con los periodistas que puede ser... Bueno, porque sos un periodista, fuiste un periodista profesional. No importa, pero... Llegó gente acá, mirá. Ajá. Uy, mirá que salís en YouTube ahora, ¿eh? ya te vieron. Falta que venga Alma nada más. El tema es que preocupa lo que hace ahora también. Esto que salga a hablar y a levantar la cotización de los jugadores, realmente es preocupante. Uh-huh. Yo no sé si está jugando para Vélez, para él, para quién está jugando. Realmente no lo entiendo. No sé, ¿tenemos algún mensaje? Sí, un saludo. Aparte aprovechamos por la salida del programa para decirle a la gente a través de AM1600 Armonía, puede ver y escuchar el programa por YouTube. Y acá dice, saludos al programa, felicitaciones precisamente por esto, por el programa en YouTube, Alexis Jiménez. No entiendo qué dice acá atrás, le tendré que preguntar a mi nieta. Ah, de Mar del Plata. Hay mucha gente de Mar del Plata. Es más, un amigo de Mar del Plata hoy me llamó para ver si podía salir al aire. No. Guillermo Quiroga, que tenía ganas de salir al aire. Ah, el que a veces vemos que viene, señor, de Mar del Plata, señor, con la familia. Saludos. Vamos a ir a comer después un panchito, una hamburguesa allá, Pancho Villa, en Mar del Plata. Sí, vamos a ir. Y yo me voy hasta Mar del Plata para comer un pancho al lado. Yo soy de San Bernardo. Bueno. No voy hasta lo de Miguelito Corol, que son... Pero viste, ahí está. Miguelito también nos está escuchando de Mar del Plata. Sí, capaz que sí. Seguíamos con el tema, nos fuimos con el tema del técnico. A mí realmente me preocupa y yo me pregunto si realmente Vélez perdería mucho. Y a esto íbamos, ya me había perdido con la entrada de Luna. Cuando contrataron a Heinze, a mí me gustaba Heinze. Pero también me gustaba cómo había empezado a encaminar el equipo, a encarrear el equipo, el Negro Gómez. Y esta semana hay una publicación rara. ¿Y por qué no tocas ese tema que a vos te llamó tanto? Lo vamos a tocar después de la y media. Después de la tanda vamos a...
vamos a tratarlo. Pero y después por ahí lo vamos a charlar también con con Poggi, pero que él algo tiene. ¿Saldrá Poggi? Sí, sí, sí. Sale, sí, vamos a hablar. No, con el calor de la lucha, con el fragor de la lucha. El domingo pasado nos olvidamos de sacarlo al aire. Claro. Así que bueno. No, pero olvidarse de Poggi tiene que ser. No, Ángel. Tiene que ser malo. Ángel, no dijiste. Tiene que ser malo. Ángel. Aparte de los teléfonos, las vías de comunicación, 4716-6495 y 4716-2279. Y para que la gente te entienda, nos puede escuchar por la página. A mí me entiende. No, pero no siempre. Por www.am1600harmonía.com, ahí nos puede escuchar. Y nos puede escuchar y ver poniendo en YouTube Radio Armonía. Ahí le va a aparecer, en el primer lugar creo que le va a aparecer, transmisión en vivo, y ahí nos puede ver por allá, por esa camarita que vamos a saludar a la gente. Hola. y nos puede escuchar también. Escucha otra cosa, bueno. Puede ver y escuchar ahora, por YouTube, escuchar solamente por la web o por el aire. Y sí, pero es necesario que nos vean. Y la verdad que no sé, pobre gente, ¿no? Ya la castigamos hablando. No, que lo puedan escuchar sería bueno, claro. Pero que te vean ya es molesta. Ahora sí, quisiera hablar de la nota... Sí, vamos a ponernos serios. La nota penosa que tuvimos esta semana también la gente de Vélez, con el fallecimiento de Miguel Palma. Un hincha de Vélez, un socio de Vélez, creo que un vitalicio, supongo, un vitalicio, un hombre que transcurrió su vida en la tribuna velezana. Ayer yo estuve en el velorio, fuimos con Horacio, y vi a directivos de Vélez, expresidente, y yo, como soy un acuariano soñador, los acuarianos tenemos esa desgracia, somos delirantes, pero somos muy soñadores. Siempre pienso, qué lindo que es un Vélez unido, qué lindo que estén todos juntos para defendernos de los buitres, estos como nos han robado ahora. Pero estaban juntos en un velorio, estaban despidiendo a un amigo, nada más. Para toda la familia Palma, para su señora, al cual conocí, sus hijos, un saludo de otros socios de Vélez. Y para todo el equipo de Bien Fortinero, que lo bancaban. Y hay algo, vos te estás olvidando de contar una anécdota que siempre contabas de Miguel. Pero yo no tuve el placer de conocerlo. Cuando decía que era más difícil que barrer una escalera para arriba. Exacto. Me hacía reír. Exacto. Vos fijate que la publicidad de Bien Fortinero, que estuvo en esta casa, un programa que estuvo en esta casa, dice con la invalorable presencia de Miguel Palma. Y el otro día, no me acuerdo si era Pepe Aracido, no, Héctor. O Héctor Aberstein, alguno de ellos decía que claro, que lo pusieron eso porque sin la presencia de Miguel era otra cosa el programa. Y bueno, ahora será otra cosa, pero tendrán que seguir los muchachos luchando. Él desde arriba los va a ayudar, como tantos hinchas de Vélez que desde arriba nos ayudan siempre. Y bueno, desearle la paz que necesitan, lo mejor a la familia. En estos casos fuerte, es muy difícil, la verdad. Sí, fuerte los muchachos y un gran beso la verdad que me hizo emocionar Tony Lacana cuando entró el velatorio, la verdad. Un beso grande, Tony, y a todos los chicos de Bien Fortinero, un beso muy grande. Nada más. Bueno, y nos vamos a la tanda. Argentino que palpita siempre en nuestros corazones. Procesadora del Carmen, lavadero integral de jeans, teñidos y trabajo con láser. Nos encontrás en José Enrique Rodó 5752 o podés llamarnos al 4635-2502 o al 4635-1632. ¿Lo agendaste? José Enrique Rodó, 5752, teléfonos 4635-2502 o 4635-1632. Procesadora del Carmen. Ilcotex.
El mejor estilo argentino para calzado, marroquinería, tapicería, lonas, colchones, matelasé y toda la línea de hilos encerados para costura y artesanías. Francia 4119 al 37, San Martín. Telefax 4839-0456 y 4755-5719. Email ilcosur@ciudad.com.ar. Todo lo que usted necesita para su hogar y la construcción, Sanitarios Bella lo tiene. FB Roca, Cerámica Cortines, Sanitarios Bella, Avenida de los Incas, 5130, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sanitarios Bella, Telefax 4523-2439. Nuestro email, sanitariosbella@gmail.com. Haltel, para sus productos Web Alarm, comunicador universal para alarmas vía internet Wi-Fi. Convierte una alarma convencional en una inteligente controlada vía web y Community Web Alarm. Alarma comunitaria inteligente vía web. Seguridad barrial total por internet. Triunvirato 3584, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4523-8512 y 4524-0330. Membrafalt, líderes en impermeabilización desde 1981. Juan Bautista Alberdi 5000, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestra web www.membrafalt.com.ar. Nuestro mail info@membrafalt.com.ar. Telefax 4-635-2693. Seguimos con Voces Velezanas, un programa hecho por y para hinchas de Vélez. La radio te informa la hora, 18:32. Ahora en tu radio, los datos del tiempo. La temperatura 10 grados, 8 décimas. La humedad 91%. Desde 3 de febrero, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite Armonía, AM 1600. Hay un oyente en línea, escuchemos otra voz, Velezana. Soy de Vélez. Bueno, vamos, tenemos un oyente en línea, vamos a recibirlo. Antes le mandamos un saludo a Juan José Santizo, que nos está escuchando y nos manda saludos a Horacio y a vos, Ángel. Ah, gracias. Y nos tira un montón de ideas, que esto es para otro programa, el tema que a mí me apasiona, el tema de las finanzas, que hay que resolverlo alguna vez en Vélez. Uh-huh. ¿Quién está en línea? Si está Walter Aldaba, es excelente el programa. ¿Guillermo Quiroga? No. ¡Apa! El doctor. Vos en el programa Dinamieta dijiste en el año 97 que la gente de Tate Sport. Walter de Ferrari, se acabó. Me lo hizo recordar una vez. Walter de Ferrari me hizo acordar algo que dije en el programa de Horacio Irañeta hace tantos años. Y ni yo me acordaba lo que había dicho, pero él me lo hizo recordar. O sea que tiene una memoria prodigiosa. ¿Cómo andás, Walter? Pero muy bien, muy bien. Me alegro que la radio se escuche mejor, porque yo estoy acá en Batallero y ahora me estoy escuchando bien hoy, pero los dos programas anteriores no lo escuchaba con mucho ruido de fondo. Y la semana que viene la vas a escuchar mejor todavía. Hoy lo estoy escuchando bárbaro, y aparte están de fondo la canción que yo utilizo para los mensajes de texto. ¿Ah, sí? De mi vida. ¿Viste? Gracias por tanta alegría. Sí, sí, sí. No, esa no, la otra, claro. Ahí está. Claro, claro. Bueno, ¿cómo andas, Walter? Le mando un saludo ahí a Horacio, que lo conocí en Basilio, ahí con don Alberto. Qué bien que se comen. ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias, ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien. Y Angelito, que tantas veces lo escuché con Hernán, ¿no? ¿Cómo estás, Walter? Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. El presente de Vélez, ¿qué reflexión te merece, Walter?
¡Ay! A mí, qué sé yo, a mí me parece que el técnico es bueno. Lo que pasa es que me parece que para la etapa esta de Vélez, no sé si es el adecuado. El técnico adecuado, no sé. Yo tengo a mi amigo Caruso Lombardi, que me parece que por ahí hubiera andado mejor para este tiempo de Vélez. No para ser el campeón, Ajá. Para este tiempo velezano, ¿no? Sí. Pero no, para ser campeón hay que buscar otros técnicos, el Turco Asad, el Negro Gómez. ¿Vos decís alguien del riñón del club? Y Chila tendría que estar de manager. Bueno. Y Darío Tonón de presidente. Bueno, un voto va a tener entonces, ahí está. Yo siempre creí que no tenía voto. Bueno, y claro, y el periodismo a la conducción, ahí está. Escúchame, y en cuanto a los refuerzos, ¿qué te parece? Yo la verdad que este hombre ya le puse lentizarla, como sé que algunos se preguntan de Darío, no se lo dicen, pero porque no sé, ¿por qué no llega a los refuerzos, viste? Se han ido dos jugadores importantes y nos llegan jugadores. Dicen que no sé, Gastón Jiménez, escuché. Sí. ¿Que era de Estudiantes de La Plata? Sí, 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 jugó pocos partidos en Estudiantes y está casi concretado. Teníamos la intención de sacarlo al aire en este momento, pero apagó el teléfono, parece. Ah, bueno. Creo que jugó en Godoy Cruz, en Almirante Brown, me parece. En Almirante Brown, exactamente. En Godoy Cruz, ahí. Almirante Brown. En Godoy Cruz lo dirigió Ence, por eso. Tal vez lo recomienda. Soldano me gusta si llega, es un buen refuerzo, Soldano. El otro chico de Chile que se habla, bueno, yo me acuerdo del padre que jugaba en Racing, en Quilmes, pero no me dicen buenas referencias, incluso creo que vos mismo lo comentaste en el programa pasado. Galdames, ¿eh? Sí, Galdames. Sí, Pablo, ¿hay alguna otra novedad? No, ahora te vamos a contar todo, porque estamos esperando que nos atiendan y queremos sacar a los protagonistas, pero bueno, parece que el silencio no es solo de Vélez, sino de todos lados viene, ¿no? Aparentemente por ahí todavía, como no está nada firmado, no quieren hablar. Pero bueno, el tema de Soldano te anticipo que está avanzado, pero no se va a resolver hoy, como se decía. Posiblemente puede ser martes o miércoles, pero bueno, queríamos charlar con quien nos dio esa información, ¿no? Para que sea realmente, que vaya al aire la voz de los protagonistas. Bueno, muchachos, yo tengo ganas de hacer el año que viene algún programa de Vélez, así que les voy a pedir consulta o ayuda, así que es una idea que tengo dando vuelta. Pero brillante, Walter. Cuanto más voces vélezanas haya, mejor todavía. Bueno, y excelente programa. Saludos, gracias. Saludos. Vale, gracias, Walter. Un abrazo. Maestro Walter. Un abrazo grande y gracias por el llamado, Waltercito. Gracias. Chao. Bueno, Walter de Ferrari. Para quienes no lo conocen, Walter tiene un problemita y no ve, pero los sentidos dicen que cuando uno pierde un sentido agudiza a los otros. Sí. Tiene una memoria prodigiosa. Sí. Es un genio. Así que bueno, ya está en el celular Hernán Poggi, así que cuando lo querramos, podemos sacarlo antes de la emisión, ¿no? Dale, sacalo. Ahí estamos, ahora seguimos. Sigan ustedes, yo mientras le voy a dar eso a Carlos. Pero ya sale, ¿no? Ya lo tenemos, mientras, pero vamos terminando los temas que teníamos pendientes. No sé, el que quieras. Ah, bueno, no, pero vos como tenés todo anotado ahí te manejás con esas anotaciones, a mí me complicás mucho la vida con eso. Acá vos sabés que el excesivo orden es la mayor virtud de los mediocres, por favor. Bueno, seguíamos con el tema, estábamos tocando el tema del técnico, no sé si ahora o yo me iría un poco, saldría del técnico, porque ya me aburre el técnico. ¿Y a quién vas? ¿Con quién vas? Por ejemplo, hoy el Hugo Basilota hizo unas declaraciones en Facebook y yo lo invité a expresarlas por este medio y me dijo que no, porque nosotros somos pluralistas, democráticos y vamos a darle el micrófono a todos. Piensen como piensen y digan lo que digan. Entonces Hugo, me hubiese gustado que saliera, que explicara. Yo creo que está diciendo algo que me hizo acordar al presidente de New Soul Boy,
cuando liquidó todas las, las el club de News All Boys, la arca del club. No, no, eso fue otra cosa. Pero cuando sacó todas las actividades del club de News All Boys y dejó solamente un club de fútbol. Y yo tengo miedo que la desesperación que tienen los hinchas de Vélez, porque es desesperante, como nos han robado lo de Mauro Zárate, y cómo nos van a robar si así se lo proponen, mientras estemos, como lo decía Martín Fierro, si los hermanos, o sea, no se los devoran los de afuera, y nosotros, que somos un club de barrio que creció, y no tenemos que renunciar nunca a nuestros orígenes, que fuimos y nacimos un club de barrio, crecimos, cierto, llegamos hasta salir campeones del mundo, en un momento en que estábamos todos unidos. Después la política tonta, hizo que estemos separados, y ahora lo empezamos a pagar. Que venga alguien y te quiera demostrar, yo soy yo, y te saco, y te compro, y te hago lo que te tengo que hacer, y no... No están haciendo. Ahí está Hernán. En línea, Hernán Pozzi. Bueno. Es tiempo de analizar el fútbol. Sí, será bueno. Hola. ¿Cómo anda, maestro? Bien, ¿y usted? No. Vos. No, porque usted tiene la maldita costumbre de tratarse de usted, vos y el otro, al otro al cual sí extraño, te digo que lo extraño mucho, a Diego Rodríguez. Si hay una persona que yo extraño, es a Diego Rodríguez. Porque acá Horacio me da papa frita, pastilla, de todo, pero menos mate. Bueno, yo extraño los mates de Rodríguez, ¿viste? No, como los mates de Rodríguez, no. Ay, ay. ¿Qué tal, Hernán? ¿Escuchaste algo? Sí, venía escuchando. Sí. Y... Lo que pasa es que no tengo teléfono en casa. La gente de Telefónica hace una semana me lo cortó junto a Speedy y bueno. Mira. Vos viste, hice el reclamo, me dijeron 48 horas, pasaron 72, 96. Te sugiero algo, vos que sos hombre de los EGP, de los ex-EGP, ¿no? Sí, sí. Hacé la denuncia, me fue muy bien con ese tema, ¿eh? Después lo charlamos por privado, pero hacer la denuncia en defensa del consumidor del... Sí, sí, es buenísimo. Muy bueno, claro, es muy rápido que... y muy eficaz, porque Telefónica sabe que está en falta y bueno... Lo que pasa es que cuando te dicen eso, te dicen, mire que si llueve o hay tormenta eléctrica, bueno, puede demorar 48 horas más. Eso es lo que me dijeron. Porque llovió y hubo tormenta eléctrica. Eso es lo que me dijeron por teléfono y se rectificaron y pidieron disculpas en el Centro de Gestión y Participación. Así que es conveniente hacer la denuncia y te dan un mes gratis, te ofrecen lo mínimo, un mes gratis. Pero bueno, hay que hacerla. La gente no participa y no hace las denuncias. Eso también es culpa nuestra. Bueno, qué semanita. Vamos a ver. Qué semana. Una semana eléctrica, ¿sí? Ah. Por todo lo que pasó, por lo que vivimos en la cancha de Temperley, por las declaraciones del técnico, por que no llegan los refuerzos todavía, no hay nada confirmado, más allá que está muy avanzado lo de Gastón Jiménez. Yo estoy incertidumbre, la verdad que estoy incertidumbre para empezar un campeonato que ya comienza dentro de apenas 20, 21 días, 19, depende cuando sea el sorteo del primer partido, cuando pongan la fecha del primer partido frente a Newell's, que por suerte es un equipo menor, ¿sí? Hoy con muchos pibes, de la mano de Felipe perdió. Recién vi algunas imágenes frente a Unión de Santa Fe. Y 1-0 con gol de Soldano. Sí, un golazo de Soldano hizo, sí. Cabeza. Sí. Y bueno, esperar, solamente hay que esperar, ya no se puede decir mucho más que esperar a la presentación de los nuevos refuerzos que están laburando. Creo que lo están haciendo muy mal, muy apurados, y que van a pagar fortuna por cada jugador que traiga, a la alegría de Horacio Zambatero, ¿no? Que le gusta tanto desprenderse de plata para los jugadores, ¿no? hablando de esperar, Hernán, ¿seguimos esperando el transfer de Domínguez? Sí, lo que pasa es que nosotros somos periodistas, y los periodistas lo que primero pedimos o tenemos o solemos hacer es informar, ¿no? Y
Y acá informaron mal, porque realmente hay responsabilidad de Vélez, pero lo cierto es que en México no dan los transfer a partir de una cierta fecha, y esa cierta fecha era muy cercana al partido. No. Entonces le prometieron, entonces tiene informado. Si vos ponés en la página, en el Twitter, y decís, señores asociados, con motivo de que en México está cerrado las oficinas para mandar los transfers internacionales, puede ser que demore y quizás no tengamos dominio, y vos te cubrís y listo. No lo informaron nunca, y quedan como unos incapaces que contrataron a un jugador hace 20 y pico de días y no consiguieron el transfer. Y la realidad es que no es así. Mira que uno podría subirse a esto y pegarles, pero la realidad que es todo responsable, por lo menos por lo que sabemos, responsabilidad de los mexicanos, en cuanto a que, bueno, hay una ley, un reglamento, no una ley, un reglamento en México que dice que hasta después del 15 de julio no se puede dar los transfers, no sé cómo es. Bueno, así. Sí, eso es medio relativo. Primero también se dijo que era FIFA. FIFA no tiene nada que ver en esto. No, FIFA no tiene nada que ver. No, pero el mecanismo de federación a federación. Y lo que yo le reprocho a los dirigentes de Vélez es que en AFA, todos hablamos de las irregularidades que hay en la AFA, de la falta de claridad en muchas cosas, pero los que están dentro de AFA, los que viven en AFA, saben muy bien que pasó Grondona, pasó Segura, ahora está Tapia. Y los que manejan la oficina de jugadores son siempre los mismos. Y son oficialistas. Ellos son grondonistas, son seguristas, son tapistas, son lo que venga. Y a esos muchachos les gusta mucho que les hagan algún regalito. Y los clubes que se manejan con regalitos, vos fijate que tienen los transfer rápidos. Y quizá hay que ser vivos dentro del fútbol, ¿no? Pero no tengo duda que a Chelisi no le pasaba eso. No, por eso. Bueno, entonces hay que ser rápidos. Pero hubo un factor externo a Vélez y bueno, lo afectó, y igual creo que no hubiese cambiado mucho la historia, ¿no? En cuanto al resultado, salvo que Morocho sea un experto atajando penales. Pero no nos olvidemos que ya nos pasó con el que se fue a Boca, que también tuvo que estar un partido afuera y un partido oficial por el transfer. Entonces ya son dos veces que nos pasa. Pero es una desprolijidad. Es una desprolijidad que hay que corregir. Dentro de un marco de gente desesperada, gente que no termina de enterrar al muerto. Al muerto es la ida de Mauro Zárate, ¿no? En sentido figurado, metafóricamente, y que a partir de ese momento fueron haciendo o se transformaron en pato, ¿viste? Un paso, una cagada, y hasta que se le acabe, que tomen una pastilla de carbón y se acabe la diarrea de estos 15, 20 días que cambió todo, porque estaba todo bien, porque no les había terminado jugando más o menos correcto, porque hace 9 partidos que no pierde, porque era todo un equipo para crecer, porque le faltaban partidos a Robertone, a Domínguez, a De La Fuente, a Pachi Portea, y que iba a consolidar más al equipo, porque Bausat iba creciendo, y de repente, con la ida de Zárate y con la pérdida de este partido, se cayó toda la mierda, toda la gente está enloquecida. Y vos sabés que cuando te enloqueces, empiezan los fantasmas, claro. Y cuando empiezan los fantasmas, tenés que cortar rápido, como te decía hace un instante, la diarrea para resurgir. Pero bueno, yo lo conozco mucho a Heinze, lo conozco demasiado. Mira que hablé 4 veces, pero no sé por qué tengo un feeling especial. No de amistad, ni que me caiga bien, ni nada, sino que sé lo que piensa. Complicado lo que digo, ¿no? Pero sí, sé lo que piensa, por eso sabía qué equipo iba a poner, por eso cuando empezó a entrenar a Nahuel Arena, lo hizo 2 veces, yo en vez de esa foto se lo digo, va a jugar Arena, no lo pone a Cubero. Y la gente dice, ¿cómo va a poner a Cubero? Si, no, conocí. Y Arena era el séptimo defensor cuando empezó la pretemporada. Y uno ya va conociendo
Y bueno, después de la última pregunta, de la conferencia de prensa, que estuve al lado, el tipo está muy fastidioso y sabe que perdió mucho de la pretemporada porque tuvo que cambiar y porque los dos jugadores distintos se le fueron en una semana. Y bueno, te cambia la estructura, la gente dice, pero no te dos jugadores te van a cambiar los dos mejores, o dos de los tres, junto a Vargas. Sí, te cambia, loco, no hay otra, no le busques, no, difícil arrancar de cero, después vendrá el funcionamiento, después mejorará, seguramente Méndez, que pareció un ex jugador, va a tomar un poco de ritmo, calcula un poquito mejor, jugará, Salinas se moverá un poquito más, pero me parece que no alcanza. ¿Intuís que se puede retirar de Vélez, Heinze? No, porque se está moviendo y le están trayendo jugadores. Yo te voy a contar una anécdota que me contó un dirigente, muy allegado, muy metido, y casi que como que hablé en una charla de café hace 15 años atrás con Miguel Calelo, ¿sí? Imagínate una de las charlas de Miguel Calelo que teníamos enfrente del club, en el bar que ya no está más, y que me diga, Hernán, hice esto, casi así la charla. Heinze pidió a Lertora, ¿sí?, de Belgrano de Córdoba, sí. Para reemplazar a Cáceres. Después dijo, no, Lertora no, vamos a buscar a Galámez, al chileno, que juega muy bien, ¿eh? Galán juega muy bien. Y dijo, no, y tráigame a Gastón Jiménez. O sea, pasamos de Cáceres a Lertora a Galámez, y Galámez a Gastón Jiménez. Gastón Jiménez es un flaco espigado de 1,90 m, que juega, ¿de qué juega? De enganche, de mediocampista ofensivo, que después se puede tirar un poco más atrás, y parecido a Ricky Alves, sacando la diferencia, ¿no? Obviamente de un jugador que jugó un Mundial y jugó 10 años en Europa, con este que jugó en Almirante Brown, que jugó muy bien en Godoy Cruz y que jugó muy mal en Estudiantes de La Plata. Y pasamos de un mediocampista defensivo a un flaco alto con una pegada, con pausa, lento, que juega muy bien. A vos te va a gustar, Ángel, porque juega muy bien. A mí me gusta ese tipo de... Hay un gol con Banfield que es para verlo, es un gol de antología. No, que juega muy bien. La verdad que juega muy bien. Ahora, ¿de qué va a jugar? No, por eso, no es ni 5 ni 9. O sea, ¿de qué va a jugar? Allí empieza, ahora Domínguez va a jugar de 5. Y bueno, ya empezás a cambiar hasta ver la estructura. Está confirmado partidos. Que no se va nadie más, ¿no? Porque sí, yo creo que está confirmado. Bueno, pues yo justificaría la contratación de Gastón Claudio Jiménez si se va alguno, porque puede, no sé, el mercado de pases en Europa recién se está moviendo. Pero no vuelve Núñez el 5. Sí, eso sí. Pero él jugó 15 minutos en primera, ¿cómo juega Núñez? No, yo lo vi jugar bien, me gustó. ¿Jugó 15 minutos en primera? ¿Qué le viste jugar bien? Lo vi cómo se movió, cómo se paró, sí, cómo se cambió la cancha. Ahora, ¿sabes que el fútbol hay un montón de circunstancias que después, pero, Ángel, si tiene puede... presencia? Si... Bueno, Ángel, a mí cómo se movió me gustó. Hernán. ¿A vos te parece que puede ser el 5 de Vélez de entrada, ya? No sé. No. Hernán. Pero no sé. Jiménez sí puede ser 5. No. Cuando no yo, juega Domínguez. Cuando no. Yo vi en el campeón del mundo... ¿Cómo juega el campeón del mundo actual? ¿Por qué no puede ser el 5 de Vélez? ¿Por qué no puede ser un equipo con 22, con 23 años? ¿El 5 de Vélez? ¿Por qué? Yo, la verdad, yo... ¿Vos me quieres comparar a Núñez con Canté? Un monstruo. Que encima es un pamba, que juega bien, que hace todo bien, que tiene 23 años. Yo digo que una persona pasado los 20 años... Ya está para jugar en primera, en la actualidad. Pero tiene 20 años recién. En la actualidad. Y bueno, llegó el momento de probarlo, llegó el momento de ver. No, pero yo no te digo, pero en qué contexto lo probás. Sí, bueno, lógico que tenés que tener 3 o 4 jugadores que te respalden, bueno, por ejemplo, en la cancha de Boca. Un ejemplo. Hernán, 2 preguntas te voy a hacer. No puede hablar, está muy nervioso. Un poco afónico. Sí. Aparte hablan siempre estas 2 personas porque en la casa no lo dejan hablar, me parece. No,
Mete un bocadillo, pum, atrás. Y encima le decimos... Escuchame, Hernancito, el día martes, primero de todos, pusimos todos, todo lo que teníamos, todo al asador, ¿no? Como dije anteriormente. ¿Cómo lo viste al equipo? ¿Te fuiste preocupado? ¿Cómo sí, te fuiste? Mal, ¿cómo? Fracaso rotundo, frente a un combinado. Yo hablé con el técnico de Central Córdoba, Santiago del Estero, y hablamos en la conferencia de prensa con Heinze, y los dos coincidieron que era un rejuntado, porque se habían ido 9 jugadores y trajeron 9 jugadores y habían entrenado 15 días. ¿Vos sabés dónde está Central Córdoba de Santiago del Estero en estos momentos? En Salta. En Salta, haciendo la pretemporada. Claro. Y nosotros sí, ya lo hicimos. Es así, Hernán, nos fuimos preocupados, es lo que dije en el comienzo del programa. Pero quiero saber... ¿No ustedes que la pretemporada endurece? Sí, por eso, yo creo que me le llevo duro, si no, me tenés que decir a Salina y Méndez, muchachos, tomen el pase, tomen la plata y vas a hacer. Por eso yo te digo, yo lo vi durísimo, no puede jugar así, o sea, Méndez no puede, parecía un exfutbolista. Contra otros exfutbolistas, porque no es que jugó contra el River este que está haciendo 17 goles, o contra Independiente, que son los dos equipos aviones, o el Boca de ayer, que juegan, que te asustan, te digo la verdad, asusta la diferencia, asusta. Yo sí estaba viendo el partido con Gianluca, ayer vi fútbol, y estoy azorado de la diferencia que hoy tiene Boca, Independiente, River. San Lorenzo ya es más terrenal, porque está en un proceso... tratar de que los viejos se vayan, y se fueron casi todos, y es un recambio porque tenían los números bastante jodidos, y como su presidente quiere ser jefe de gobierno, quiere dejar los números bastante bien, ¿sí? Matías Lames, y entonces con San Lorenzo no va a haber tanta diferencia, pero Racing si engancha también va a estar bien. Se pasa que ahora juega River y Racing, y por ahí uno de los dos va a quedar muy mal después de la derrota en la Copa Libertadores, pero después la diferencia es abismal, y no sé dónde se va a terminar de ubicar de él. Yo te digo, vos me decís, Ángel, me gusta, volviendo a las incorporaciones, me gusta Gastón Jiménez, a mí también me gusta Gastón Jiménez. Ahora vos pagaste 2,5 millones, 3 millones de dólares con un tipo de 27 años. No. ¿A la desesperada? No, al de momento no. Ahora, si viene por 500 lucas, dame yo. Lo traigo para ser suplente y para que se gane un puesto y que por ahí se lo gane y se termina haciendo. Ahora, me parece una inversión por la situación que está Vélez. Demasiado honorosa, pero bueno. Como no sé los números todavía, solamente que estoy todo el día rosqueando con los periodistas de La Plata y con los periodistas de Mendoza, entonces te puedo decir, mira, le salió esta joda a Vélez, le va a salir más de 2 palos. Bueno, ahora esta joda bastante, le salió 2 palos, al otro le salió 1 palo. Bastante, y lo de Soldano no te sale menos de 3 ni en pedo, y ya te morfaste 6-7 de 9,5. Por eso, Hernán, una pregunta, si me la podés contestar, justo que estás hablando de ahora del tema de los 2 millones, 3, 4. ¿Cuánto gana un Torsiglieri por mes? ¿Un Salina? ¿Un Méndez? ¿En qué sueldo están? ¿En qué plata? No, a veces Salina le sale un palo verde por año. ¿Méndez? Lo que pasa es que son valores que se manejan. No, igual, Walter. Lo que son dijo antes. Valores Hernán, que para los Méndez trabajadores... Puede ganar. No, me vuelvo puede loco. Ganar, me vuelvo loco, ganar. Hernán, cuando escucho que un Salina gana $1 millón por año. A Vélez, no sé si gana, a Vélez le sale la joda de Salinas $1 millón por año. Bueno, el pase, impuestos y sueldo. Yo me alegro. Porque te van a decir, no, nosotros, el sueldo de Salinas no es ese. Yo te digo, entre sueldo, el pase y los impuestos, a Vélez le sale un palo, por lo menos el primer año le salió un palo la joda. Y encima hasta el año 2020. Sí, por ahí después va a ganar menos, porque acá se tuvo que comprar parte del pase, pero a Vélez le salió por lo menos, te digo, un palo este año. Bueno. No, Méndez, no sé, pero debe ganar 250 lucas, verde, o 300 al año.
Porcineri, ¿no? Porcineri es el jugador que más gana de sueldo, ¿no? De sueldo, de Vélez no tengo ninguna duda, y eso están recalientes con el técnico, algunos dirigentes por ese sentido, porque trajeron a Torcilieri, que es el sueldo más grande, y no quisieron traer a Ricky Álvarez, porque el técnico le dijo, y no sé si lo voy a tener en cuenta, si quiere traiganlo, claro, como no se está saliendo. A ser el mejor pago, obvio, venía con el pase en su poder, y ¿cuánto le vas a pagar a Ricky Álvarez? ¿Pagás dos palos y pico, o tres palos por Jiménez? ¿Cuánto pagás por Ricky Álvarez, que jugó un mundial? Se enojaron algunos dirigentes porque dijimos que 500.000 euros era lo que había que pagar, pero era lo que decían las páginas de internet, que lo que manejaban desde Europa, que era lo que quería la Sampdoria. Hernán, se nos viene la hora encima. Tres cositas breves. Me alegra, como oyente de Vélez a fondo, que hayas dicho el otro día, porque había escuchado otra cosa antes, que el que se fue a Boca se fue por plata, para que lo sepa la gente, ¿no? Porque el contrato es fabuloso y es muchísimo más alto que el que le ofrecía Vélez. Sí. El de Vélez era impresionante, ¿eh? Sí, y el de Boca, es fabuloso. 8.300.000 por 3 años. Sí, bueno, 8.200 tenía yo, pero más 8, o menos. 8.200, bueno. Por 3 años. Exacto, eso era lo que tenía. Pero para que el de Vélez era 5 palos. Sí, o arriba, sí. 5 palos, bracito era, ¿eh? Dios mío. El contrato nada más, ¿eh? Más los 2 palos para sacarlo. Le salía 7 palos a veces. Por 3 años la jornada. Viste que Dios existe. Sí, después tenemos que escuchar llorar al actor del hermano y que se haga socio de Vélez. Vos que se haga socio de Vélez, la familia. Claro, primero. Ustedes que son tan amigos, díganle que todos los Zárate se hagan socio de Vélez. Salvo Luca, que es el único socio. Igual el guacho la está rompiendo, ¿no? Sí. No importa, y eso. Sí, a mí que más me preocupa es el que lloraba y llamaba a los periodistas para decirle que le había dado una piña, claro, al hermano, y trató al hermano de traidor en todas las radios. Ese es el que me preocupa. ¿Te llamó la atención la publicación? Si yo te doy una noticia. Y yo te voy a dar otra después para cerrar, pero te voy a dejar una tarea para el hogar. Yo creo que si vos pensás eso, lo que me dijiste recién, los puedo amargar muchísimo. No, ¿por qué? Yo te averigüen quién es el representante de Thiago Almada. Piénsenlo y no lo digan. Bueno, otra cosa. ¿Te sorprendió la publicación en la página? Hablamos de los problemas de comunicación de Vélez, porque el manager tira nombres previo al partido con Central Córdoba, y el presidente había dicho que no. ¿Te sorprendió que la página oficial haya publicado lo de el Negro Gómez? ¿El viaje a España? Sí. A mí me sorprendió eso y un tuit del Negro Gómez. Pero ahora lo vamos a hablar en la segunda. Me parece que lo hace lo hace más como embajador, ¿no? Como llevó la camiseta. También me da la sensación que Nico Godoy, que maneja eso, lo hizo Dale Fortín durante brillantemente, sí, señor. Y yo lo tomo por ese lado, no sé si el Negro Gómez me vuelve a la reserva, no sé quién carajo está entregando la reserva, no sé, lo único que sé es que el Negro Gómez está disconforme con lo que está haciendo y no tengo duda. Ajá. Por ahí se enoja. Y hay muchos dirigentes que están disconformes con el técnico actual también, eso no tengo duda también. ¿Con qué? Con el técnico actual. ¿De quién? ¿De primera, por supuesto. Ah, sí, los dirigentes, sí. Por eso hay muchos que por ahí se ponían contentos si se iba. Y la última, Hernán, vos que sos un tipo muy informado, aunque esto ya es muy, hay que ir muy abajo por ahí Rodríguez también, pero le dejo una tarea para el hogar. De los jugadores que tienen firmado contrato profesional, ¿todos están entrenando en Vélez? ¿O hay alguno que se fue? Y por ahí el actor, el que llora, que trata de traidores, sabe, los puede ayudar a algo, ya que él pasa tantas informaciones, los puede ayudar a algo. Me parece que hay un jugador que tiene contrato profesional que no está entrenando. Y debe haber un montón. Lo que pasa es que Walter... Uno que el nombre y el apellido tienen la misma letra, no es la misma letra, se pronuncia igual pero se escribe distinta. Claro, hay que buscar. El representante de un jugador se llama Diego Rodríguez. No, el representante del jugador se llama Es actor. Hay otro, me dice Diego Rodríguez. Yo te dije, Diego Rodríguez, sí. O era.
Ah, no, o era representante de que yo digo. Bueno, no importa. Bueno, se nos viene la tanda encima. Ya nos pasamos 5 minutos. No, Hernán. Más malo que la sábana. Un abrazo y la seguimos. Chao, chao. Chao, beso, Hernán. Antes de irnos. Sí. Más de 20 personas viéndonos por YouTube. Sí, pero no se lo digas a Hernán, que lo miran 200. Porque... Bueno, esto es un comienzo, una primera que pusimos. Ah, bueno. Y dos saluditos muy cortos. Empezaron los saludos. Y sí, ¿sabes? Danielito Ferreiro. Sí. Danielito Ferreira. Vos le decís Danielito porque tiene el cuerpo tatuado. Sí, sí. Ah, y escúchame. Y el que me llamó hoy a la mañana y que le mandemos saludos. ¿Quién? Juan Cruz Perillo. Ah. Famoso, el padre dirigente, Walter. Sí, señor. En la época 2001. Un buen dirigente tuvimos ahí. Mm. Y bueno, elijo a mi amigo Dieguito. Y acá acaba de mandar saludos a la mesa. No sé quién es la mesa. Esta. Saludos a la mesa. Y un hombre de los medios, un hombre que fue muy bailado el sábado pasado jugando en Vélez, sí, por un uruguayo asador. Sí. ¿Se acuerda usted que había un uruguayo que hacía sí, asado? Sí, sí, sí. Bueno, que quemaba el asado. Sí. Bueno, lo bailó hasta el número 4. Ah, la miércoles. Y yo tengo el saludo de gente de la política también. ¿Quién? Un vicepresidente que no se va, ni lo van. Pero bueno, acá dice, cuando escucho a alguien decir que el jugador apenas tiene 20 años, se me viene a la cabeza Mbappé. No sé por qué. Sí, sí. Hace rima y todo. Sí, sí. Gastón Montaña, ¿lo conoce? Sí, sí. Es lo mismo que yo. Un amigo. Bueno, vamos a la tanda. No te vayas. En un ratito más, Voces Velezanas. Inicio espacio publicitario. Matafuegos Extinct Fire, Sociedad Anónima. Somos expertos en seguridad industrial. Más de 20 años brindando productos de excelente calidad. Empresas de primer nivel ya nos eligieron. ¿Vos qué esperás? Ventas, recargas y mantenimiento de matafuegos. Accesorios contra incendios, cartelería industrial y mucho más. Calle 39, 2327, ex Oliveira César, Villa Maipú, San Martín. Pedidos y presupuestos al 4754-2910. Extin-fire@hotmail.com. Matafuegos Extin Fire. Sociedad Anónima. Expertos en seguridad industrial. Estimados amigos, mi nombre es Beto Barrio Nuevo y los quiero convocar a reencontrarnos en la mañana de tango, como siempre, a partir de las 11 de la mañana, aquí en AM 1600 Radio Armonía. Vuelve la mañana de por siempre tango. Dicen que me fui, pero siempre, siempre estoy llegando. A mover la vida con Cia Carla, pastas caseras artesanales, ravioles con masa verde, espinaca, ricota light, añolotis de verdura ricota light con espinaca, canelones de calabaza con mozzarella, fideos con sabor albahaca, espinaca, morrones, calabaza, verdura, todo al natural. Sí, a mover la vida, te espera Cia Carla, 4639-1719, Santo Tomé 5389, Capital. Fin. Espacio publicitario. La radio te informa la hora. 19:08. Ahora en tu radio, los datos del tiempo. La temperatura 10 grados, 7 décimas. La humedad 92%. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Transmite AM 1600 Armonía. Comienza una nueva hora y en Armonía te seguimos acompañando. Inicio espacio publicitario. Procesadora del Carmen. Lavadero integral de jeans, teñidos y trabajo con láser. Nos encontrás en José Enrique Rodó 5752 o podés llamarnos al 4635-2502 o al 4635-1632. ¿Lo agendaste?
José Enrique Rodó, 5752, teléfonos 4635-2502 o 4635-1632. Procesadora del Carmen. Ilcotex, el mejor estilo argentino para calzado, marroquinería, tapicería, lonas, colchones, matelasé y toda la línea de hilos encerados para costura y artesanías. Francia 4119 al 37, San Martín. Telefax 4839-0456 y 4755-5719. Email ilcosur@ciudad.com.ar. Todo lo que usted necesita para su hogar y la construcción, Sanitarios Bella lo tiene. FB Roca, Cerámica Cortines, Sanitarios Bella, Avenida de los Incas, 5130, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sanitarios Bella, Telefax 4523-2439. Nuestro email, sanitariosbella@gmail.com. Haltel, para sus productos Web Alarm, comunicador universal para alarmas vía internet Wi-Fi. Convierte una alarma convencional en una inteligente controlada vía web y Community Web Alarm. Alarma comunitaria inteligente vía web. Seguridad barrial total por internet. Triunvirato 3584, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4523-8512 y 4524-0330. Membrafalt, líderes en impermeabilización desde 1981. Juan Bautista Alberdi 5000, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestra web www.membrafalt.com.ar. Nuestro mail info@membrafalt.com.ar. Telefax 4635-2693. Seguimos con Voces Velezanas, un programa hecho por y para hinchas de Vélez. Fin. Espacio publicitario. ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Bueno. Vos sabés que nos mandaron mensajitos ahora en el corte, tienen razón. Hay mucha gente que dice, están hablando del Negro Gómez, el Negro Gómez, ¿qué pasa con el Negro Gómez? Bueno, hace un par de meses más o menos, se supo a través de las redes sociales que Marcelo Gómez, Diego Simeone y Roberto Pompey se habían reunido junto con la gente de la categoría 70, pero ellos tres aparecieron con camisetas de Vélez, que uh-huh. se lo mencionó que Simeone no hablaba de Vélez y sin embargo salió con una camiseta de Vélez. Lo mismo que Otamendi. Sí. De Otamendi se hablaba y hay que decir que el martes pasado, horas antes del partido con Central Córdoba, en la Villa Olímpica, los chicos de las inferiores recibieron la visita de Nicolás Otamendi, que no habla de Vélez, pero se acuerda de Vélez. Y va a ver a los chicos de Vélez. Y fue a transmitirle sus experiencias a los chicos de Vélez. Sí. Bueno. Convengamos que Simeone es bien sabido que era hincha de Racing. Sí. Y que lo exteriorizaba cotidianamente hasta en los entrenamientos. Y Bianchi era hincha de River. Sí, y sin embargo después se hizo de Vélez. Y el cariño por el club. ¿Se hizo de Vélez? Sí, Bianchi es hincha de Vélez. Pero vos porque sos amigo. Lo va a ver, a ver a Vélez. Cuando tiene un día libre lo va a ver a Vélez. Jamás fue a ver a Boca. Sí, porque no hay localidad. La cuestión es que se juntaron esta gente, los de la categoría 70, y en esa reunión el Cholo Simeone, que según dicen, tiene muchas ganas de llevárselo a trabajar con él a Madrid, al Negro Gómez, lo invitó al Negro para ir a ver cómo trabaja el Atlético campeón de todo. Y ahora Marcelo Gómez vuelve mañana al país, está allá en compañía de Pablo Fornazari, que es el entrenador y analista de videos de la Reserva de Vélez. No. Estuvieron allá, estuvieron con el Cholo viendo cómo trabaja el Atlético y después hicieron una escapadita hasta el Leganés, hasta la ciudad de Leganés, donde está el club, que desde el 2 de junio pasado dirige
Mauricio Pellegrino y tiene como ayudante a Carlos Compagnucci. Y aparecieron fotos publicadas en la web de Vélez de todos estos encuentros que tuvo el negro allá. Mientras tanto, el negro, que a veces es medio rebuscado cuando escribe, pero uno no entiende muy bien todo lo que dice. ¿Por pero, qué es rebuscado? ¿Qué porque es? ¿Un pensador? Escribió, ¿qué es el negro? Escribió esto en Twitter. Dice, los inteligentes toman de todo. Los necios son los de sí mismos. En creatividad e innovación no se trata de lo que se roba, sino de lo que se hace con lo que se roba. Es necesario que cada institución innovadora tenga personas que alerten sobre estados de comodidad y estancamiento. Esto, hasta anoche que entré al Twitter, tenía 131 retweets, 647 me gusta y casi 50 comentarios de hinchas de Vélez pidiéndole que vuelva a la primera división. Hay un oyente en línea. Uy, bueno, escuchemos otra voz velezana. Vamos con otra voz velezana. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Walter Caldado. Ah, ahora sí. Ahora Guillermo sí, Quiroga desde Mar del Plata. De todos los de Mar del Plata. Exactamente. Pero la fría ni alfajor y Habana, manda, no. No, mire, señor Angelito, yo iba a auspiciar en el programa, pero usted, como no va a venir a comer pancho, ya desistí de... Pero no, me tengo que ir a traer. Soy el sponsor del programa. Bueno, Guillermo, con Guillermo Quiroga, aclarémosle a la gente, que hace muchísimos años, ¿en qué año sería más o menos? Hicimos un programa... 1984. Hicimos un programa en Radio Splendid, ¿era? En Radio Splendid. En la vieja Radio Splendid, que se llamaba Vélez Arfiel y su mundo. Exactamente, señor Walter. Después, bueno, después el título, desde hace 30 años está en poder de Darío Tonón, pero bueno... Con Daniel Batilana arrancaron aquel Vélez y su mundo. ¿Cómo bueno, andás, Guillermo? Bien, acá andábamos sufriendo, compartiendo varias de las cosas que estaban comentando. Sí, preocupante en algunas situaciones. Y lo del técnico, ¿no? Después de esa conferencia de prensa, ese ataque... que no tenía razón de ser al periodista, al colega, seguramente de alguno de los programas partidarios, ¿no? No era de un programa partidario, era un medio nacional. ¿Ah, no? No. Ah, mira vos. Creí que era con algunos, ¿viste? Porque por lo general los técnicos tienen más enconos con aquellos que están todos los días insistiendo, ¿no? Pero a mí me dejó preocupado, como socio de Vélez, si no es una persona que tiene que tomar responsabilidades o si él no las toma, ¿a quién le estamos pagando, no? Uh-huh. Sí. No sé, creo que habría que replantear eso. Y no exponer también a chicos jóvenes, como por ejemplo, este chico fue a patear el último penal, Bazán, con tan poca edad, sin experiencia, en situaciones tan límites, ¿no? Y después decir que... Y después decir que él no tuvo nada que ver, ¿no? Porque dijo que los dejó a los jugadores que elijan. ¿Y él para qué está? Claro, por eso digo, entonces estamos como socios, lo digo, más que como hincha. Como socios porque una milésima de mi cuota social va hacia el sueldo de Heinze, ¿no es cierto? Entonces tengo el derecho al reclamo. Estamos pagando a alguien que no va a asumir responsabilidades en momentos cruciales donde se definen no solo el prestigio, que eso es lo fundamental, sino también una situación económica importante para el club. Exacto, y además con lo que hizo después con el tema de mandar en cana a los dirigentes, cuando en realidad es con eso lo único que logró fue hacer subir la cotización de los jugadores que pretende Vélez. Sí. Pero por supuesto, sabiendo que alguna plata fresca ha llegado por la transferencia de Cáceres, ¿no es cierto? Exacto. Obviamente aquello que... hacemos algo de comercio, sabemos que si hay mayor demanda es más la posibilidad de engrosar las arcas, ¿no? Seguro. Pero bueno, escuchándolo desde acá, contento de que haya una voz interesante velezana que pueda... Y un domingo a la noche es bueno. Así que no es... En esta zona, bueno, no tenemos mucha información, más allá de los medios nacionales que tampoco... abundan en la información de Vélez, y es importante saber que todos los domingos a esta hora vamos a poder enterarnos de todo lo que sucede con nuestro amado club, ¿no? Seguro. Vos sabés que Walter quiso esta hora porque es la hora de que se suicida la gente en el mundo. Domingos a las 18 horas.
No, vos ya sabés que yo tengo una contrapartida. A mí me gustan los domingos a esta hora. Cuando me gusta ir al revés de la corriente. Ah, ¿no? Bueno, por eso. Cuando ibas al colegio, los chicos a esta hora ya sufrían. Ya, bueno, claro. Recién nos decía Walter de Ferrari, un amigo que nos llamó, no sé si lo habrás escuchado, que tiene ganas de poner un programa, hacer un programa de Vélez el año que viene. Me dijeron que son dos los que tienen ganas, ¿no? ¿Hay alguien que tiene ganas de hacer algo de Vélez en Mar del Plata? Y sí, exactamente, despuntar un poco este vicio que lo hemos dejado hace un tiempo de lado, pero bueno, sí, es una idea. Y bueno, en algún momento la vamos a llevar a la práctica. Perfecto. Así que bueno, ojalá, chicos, ojalá que hacelo los sábados, que Walter tiene un departamento allá. Se va los viernes, los sábados, muy bien. Ahora te contamos algo de las contrataciones, Guillermo. Dale, un abrazo quiero, grande. Eso de escucharlo. Gracias, abrazos y saludos a todos. Y nos espero verlos en la cancha dentro de poco, ¿no? Coñul, nos vemos. Primera fecha de campeonato, seguro. Así es. Bueno, abrazo grande. Chao. Gracias por el llamado. Bueno, seguimos. Sí. Walter, sí. Huguito Bonanucci, un saludo grande. Ah, sí. Hugo Bonanucci. Que estuvo Diego escribiendo. Torrecilla, ¿quién es Diego Torrecilla? Estuve en la cancha con él. Diego Torrecilla, sí. Y acá José Paratore. Hola, saludos desde Island Park. Hola, miércoles. Long Island, Nueva York. Abrazo, Belezano. Sí, y como escucha siempre. 5 sobre 5. Y como siempre, de Italia. Claudito Cecchini. Pero somos internacionales. Desde Mar del Plata nos sigue escuchando. ¿A dónde llegamos? Guillermo Quiroga y Miguel Corol. Y a partir del domingo que viene, ¿quién? Desde Ibagué, Colombia, nos va a escuchar a Yelén. A Yelén Maldava. A Yelén Maldava nos va a escuchar. Vos, así que mira, que se nos va por 3 o 4 meses. ¿Cómo vas a sufrir? Pero bueno, vamos a las contrataciones. Dale. Porque si no, después me carga Cotarelo. Ah, también acá después recibimos una... Para que hay otra llamada. ¿Ah, otra llamada? Vamos con la otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas noches, muchachos. Buenas noches. Roberto de Caballito, ¿cómo están? ¿Quién? ¿Cómo anda Roberto? Ah, Roberto, bien. ¿Qué tal, vecino? Muy bien, muy bien. Los estoy escuchando, muy interesante. Yo lo que opino que, respecto al tema del técnico, ¿no? Cuando vos traes un técnico, una comisión trae un técnico, un poco te pones en manos de él. A mí me parece que nos puede gustar, a mí yo de entrada no me gustaba porque aquel resultado que tuvimos con Patronato de local me mató, sí. Pero después el equipo levantó y creo que lo terminó valorizando, valorizó varios jugadores, valorizó mucho al equipo, yo sé que los hinchas de Vélez queremos otro plantel, otra forma, pero me parece que hay que usar todo lo que tenemos, no contratar tanto. Exacto. Y nosotros cuando hablamos de números, a mí me pasa un poco lo que decía ahí uno de los muchachos, ¿no? Dice, $1,000,000, $2,000,000, cuatro, ustedes multipliquen por 30 y hagan la cuota social por, ¿cuántos tenemos? 20.000 socios, 30.000 socios tenemos. Fíjense el número, quiere decir que lo que se recauda todo un mes con todos los socios sirve por pagar medio contrato de alguno de estos chicos. Entonces, es complicado, hay que tener pocos jugadores buenos. Y lamentablemente te pones en manos de un técnico, ¿no? Eso es lo que... Eso es lo terrible, que te pones en manos de una persona que viene a trabajar, es un profesional, está bien, está correcto, pero se va, plantea diferencias, discusiones, nos peleamos nosotros, quedamos muchos socios enemistados y él se va a otro lado. Obviamente. Los 16 millones que pierde Vélez por mes siguen estando. Claro. 16 duda, millones de pesos, que, bueno, es mucha plata. Vélez hace muchos años que funcionó de esa manera, con esa fábrica, hablo de la Villa Olímpica, por eso que a mí, ustedes se ponen a ver cualquier partido de divisiones inferiores, van a ver, este muchacho dónde salió, este jugaba en Vélez, este muchacho dónde salió, este jugaba en Vélez. Hay un montón de muchachos que expulsamos nosotros del club, y que están en otro lado. Sí. Un 5 antes de Cáceres estaba Lucero, un muchacho que fue capitán en todas las inferiores. Sí. Se fue sin pela ni gloria. Y ahora resulta que estamos desesperados para buscar un 5. Seguro. Un 5 tapón. Seguro. O sea, pasan ese tipo de cosas bueno, qué sé yo, que está ahí adentro solamente las entenderá. Yo creo que tenemos que ponernos en manos de este muchacho porque este de los últimos técnicos es el único que trajo una idea medianamente clara. Que te podrá gustar o no, eso es discutible, pero la idea está. Sí, sí. El tipo de fútbol que él juega está, cuando ustedes ven a un Bonsato, ven a un equipo, qué sé yo, que ustedes fíjense que ha cambiado mucho el concepto de fútbol. Yo después del Mundial, lo que yo observé es que ves un defensor que no sabes si es 2, es 8,
es 9, son tipos longilíneos, elásticos, versátiles, que juegan de dos, de la misma manera que te juegan en un área que en la otra. Seguro. Y acá eso tanto no se veía, ¿viste? No se veía. Yo creo que se va a empezar a ver cada vez más. Este muchacho viene con esa idea. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces acá la gente dice, ah, Griezmann le sacó una pelota a Messi en el área. Esos tipos corren los 90 minutos. Si ustedes son... hay que sacarse un poco... Yo uno trata de mirarlo objetivamente. Yo escucho mucha gente, que ha visto al Barcelona de cerca. Lo que corre ese pibe Bouzat es un fuera de serie. Vos decís, yo no quiero un corredor, quiero un futbolista. Pero como se juega al fútbol, necesitas un corredor. Seguro. Entonces, esas son las ideas que yo veo de este muchacho. Bueno, Roberto, tenemos otro oyente en línea. Tema que me apasiona y esto bueno, llama en otro momento. Ahora tenemos otro oyente. Vos sabés, tenemos otro oyente en línea. Mientras tanto, te decimos que Independiente ganó el otro día 8-0, River ahora está ganando 7-0. Nosotros estamos fuera de la Copa Argentina, lamentablemente. Chao. Chao, Roberto. Ahí tenemos el otro llamado. Sí. Vamos con el otro llamado. Buenas tardes o buenas noches. Se fue. Hola. Hola, a ver si estamos. ¿Cortó? Cortó. Bueno, que vuelva a llamar. Bueno, mientras vamos con las informaciones, vamos a tirar algunas informaciones y después tenemos la última media hora para comentarlas. Gastón Claudio Jiménez, no es ni 5 ni 9. Heinze lo tuvo en Godoy Cruz. Estudiantes pagó por él $1.200.000 por el 50% del pase. El otro 50% es de Godoy Cruz. Y le hizo contrato hasta el 30 de junio del año 2022. Sí. Bueno, tenemos al oyente. Dale. Buenas noches. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Osvaldo de Flores. ¡Ah, Osvaldo! ¡Ah, bueno! Vos sos una gente, vos sos un columnista. Vos tenés que decir Osvaldo, Carlos. Claro. Sí, primero que nada, que es muy lindo, se lo ve, ¿eh? ¿A quién? A los tres. Somos lindos, Osvaldo. Somos gente bonita. Yo digo una cosa. Somos gente bonita. Lindo, se los ve muy lindos a los tres, pero uno más lindo que otro. Ahora no voy a aclarar quién. Ahí está. Y la próxima, te prometemos que para la semana que viene vamos a tener un programa que nos va a hacer pelo. Porque acá lo que nos falta es pelo a todos. Bueno, no, escúchame, mirá. Yo, con respecto al técnico, o sea, no lo voy a defender a Heinze porque tampoco es de mi... No es un santo de mi devoción, pero... Yo creo que con lo que dijo en la conferencia de prensa, se entendió mal lo que dijo el tipo. Yo, al menos lo que yo le interpreté, que en lo que no tiene decisión era en los penales. O sea, no en todo lo que concierne después al fútbol o lo que sea. Cuando el periodista le pregunta por qué no hizo una lista de penales, él responde, porque para mí lo que tienen que decidir son los jugadores que están en el campo. Yo no incido en eso porque ellos son los que deciden. Yo te hago una pregunta. Sí. ¿Vos crees que Bianchi... dejaba de decidir a los jugadores? No, está bien, pero también el tema es imponerle a alguno. Por ejemplo, por ahí el tipo hubiera dicho, mira, bueno, pateás vos, y hay alguno que no lo quiere patear porque está todo cagado, ¿viste? No, pero escúchame, está bien, eso está bien, el que no quiera patear no lo patea, pero el tercer penal tiene que ser siempre uno que lo patee bien. El primero tiene que ser el primero, el tercero. Son penales decisivos. Vos tenés que fijar quién patea el último si hay definición. Eso tiene que ser decidido por el técnico. No, pero escúchame, yo sí. Tengo una pregunta, mirá. Bianchi tenía el... ¿Sabés cómo era el orden de Bianchi? Sí, ya sé. En el Morumbí se repitió el orden que Bianchi planteó siempre. Pero bueno, yo lo que voy, está bien, dejemos de lado si tenía razón o no con lo que dijo. O sea, probablemente lo mejor es lo que hacía Bianchi, dar un orden. Pero a mí me parece que lo que Heinze quiso expresar en la respuesta que dio, mal o bien lo que él tomó como decisión, es dejarlos en el penal, no en todo lo demás. No, pero eso está claro, eso está claro. Bueno, a mí lo que me fastidia, Lito... Si en todo lo demás no toma decisiones, directamente no necesitamos a nadie. Escucha, a mí lo que me fastidia es que le diga a un periodista algo que dijo más o menos Menotti, al cual admiro mucho, ¿no? Vos nunca vas a patear un penal. Y a mí eso no me gusta. Eso es otra cuestión. Si hablamos cómo trata el periodismo... Claro. Forma, no, pero a mí no me molesta que él tenga diferencias con el periodismo porque tiene derecho a tenerlas. Sí, sí. A mí lo que me molesta es que él fue a buscar pelea. Porque vos fijate que el tema ya había terminado. Y después él le dice, pero ¿te quedó claro? ¿Tenés alguna duda? Claro. Se la sigue. Sí, basta. Él evidentemente tiene un encono con el periodismo en general. Que está bien, eso. Está siempre a la defensiva. Está en su derecho. Bueno, pero yo volviendo, y te dejo con esto, pero refiriéndome al partido, yo creo que el otro día con este equipo que jugamos, quedamos afuera,
no hay excusa de no tener nada. O sea, podíamos haber jugado con la cuarta, aunque no tengamos refuerzo, no tengamos nada. Esta gente, no podíamos haber empatado con esta gente nada más. Pero yo te pregunto algo, ¿no? A la mesa, a los tres, a la mesa, porque la mesa no habla. Ahí habló. ¿Cómo hubieran formado ustedes el equipo? ¿Qué mejor hubieran puesto en cancha que el equipo que puso él? Nada. Por eso, porque no tenemos nada. Ahí está. Los jugadores son un desastre. El técnico tiene sus rarezas, sus locuras, es caprichoso en un montón de cosas, pidió jugadores que no los pone, en puestos que por ahí no necesitábamos. Eso estamos, yo creo que el 90% estamos de acuerdo en eso. Pero también, muchachos, aceptemos que no tenemos nada. No tenemos nada porque ver jugar a Salinas. ¿Quién iba a jugar en lugar de Salinas si no tenemos 9? ¿Quién iba a jugar en lugar del 5 de Jesús Méndez, que lo están matando todo? Y menos mal que no jugó Cubero, porque si perdíamos y jugamos Cubero, perdíamos con Cubero, lo mataban a Cubero también. O sea, yo le echo la culpa en realidad a la directiva de esto. No han traído a nadie, lo que trajeron son tipo de 4 puntos. Entonces, en cierta manera es responsabilidad del técnico, obviamente, pero el tipo hace lo que puede con esto, porque a este equipo con el que no es competitivo, él quiere algo competitivo, fenómeno. Pero muchachos, seamos sinceros, para ganarle a esto de Central Córdoba, yo creo que juntamos un equipo, no sé, en el barrio y se le puede empatar. No sé cómo se empata. Yo no estoy tan convencido que Vélez no tenga nada, pero bueno, ¿sabés qué pasa? Por eso te digo que realmente con el partido este, la culpa es de los jugadores más que nada, porque cualquiera, sin técnico, sale a la cancha 11 tipos y le ganan. Así que bueno, no es tan fácil hoy, que se iluminen los directivos, porque yo realmente las voces, que los nombres que estoy sintiendo, por ejemplo, este de Estudiantes, yo veo en los foros de Estudiantes, sí, ustedes miran los foros de Estudiantes, se están cagando de risa porque tenemos este jugador. Les digo, no sé si es la verdad, a veces escriben cualquier cosa. Y después a mí también el de Unión, el delantero de Unión, para mí no es gran cosa tampoco, ¿viste? Y no sé si van a pagar fortuna, me parece una barbaridad, pero bueno. Ya manotazo de abogado y queda poco, van a traer cualquier cosa, como siempre. Así que esperemos, estamos en manos de Dios. Bueno, Waldo, gracias por escucharnos todos los domingos. Un abrazo. Abrazo grande. Gracias a ustedes por darme un poco de bola para hablar estas cosas. Chao. Vendemos y vamos con... Sí, quiero terminar el tema este del penal y ya terminarlo. ¿Practica penales, Vélez? Sí, acá hay una amenaza contra nosotros dos que viene mal la mano, ya te lo digo. Dejen hablar a San Bataro. Dejen hablar. ¿Los defensores de San Bataro son? Sí, llama. Sí, mucha gente me dice, yo lo vengo diciendo. Dejen hablar. Sí, pero hoy no permito, puede. Sí, los hoy que no más puede saben. Hablar. Hoy no audiencia, puede. Los que más saben, Walter Aldaba y Angelito García. Un tipo que le dicen el oso, pero no es. Dejen hablar a San Bataro. Vendemos y hablamos de los refuerzos de hoy. No te vayas, en un ratito más, Voces Velezanas. Inicio espacio publicitario. Procesadora del Carmen, lavadero integral de jeans, teñidos y trabajos con láser. Nos encontrás en José Enrique Rodó 5752 o podés llamarnos al 4635-2502 o al 4635-1632. ¿Lo agendaste? José Enrique Rodó, 5752, teléfonos 4635-2502 o 4635-1632. Procesadora del Carmen. Ilcotex. El mejor estilo argentino para calzado, marroquinería, tapicería, lonas, colchones, matelasé y toda la línea de hilos encerados para costura y artesanías. Francia 4119 al 37, San Martín. Telefax 4839-0456 y 4755-5719. Email ilcosur@ciudad.com.ar. Todo lo que usted necesita para su hogar y la construcción, Sanitarios Bella lo tiene. FB Roca, Cerámica Cortines, Sanitarios Bella, Avenida de los Incas 5130, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sanitarios Bella. Telefax 4523 2439. Nuestro email
sanitariosbella@gmail.com. Haltel, para sus productos Web Alarm, comunicador universal para alarmas vía internet Wi-Fi. Convierte una alarma convencional en una inteligente controlada vía web y Community Web Alarm. Alarma comunitaria inteligente vía web. Seguridad barrial total por internet. Triunvirato 3584, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4-523-8512 y 4-524-0330. Membrafal, líderes en impermeabilización desde 1981. Juan Bautista Alberdi 5000, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuestra web www.membrafalt.com.ar. Nuestro mail info@membrafalt.com.ar. Telefax 4-635-2693. Seguimos con Voces Velezanas, un programa hecho por y para hinchas de Vélez. Fin. Espacio publicitario. La radio te informa la hora. 19:35 minutos. Ahora en tu radio, los datos del tiempo. La temperatura 10 grados, 3 décimas. La humedad 99%. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía. Bueno, seguimos. Vamos con los refuerzos, porque si no nos va a quedar toda la información afuera. Gastón Claudio Jiménez, dijimos, lo tuvo Heinze en Godoy Cruz como jugador. Y Heinze como técnico, obviamente. Estudiantes pagó por él $1.200.000 por el 50% del pase. El otro 50% es de Godoy Cruz. Y le hizo contrato hasta el 30 de junio del 2022. O sea que tenía contrato hasta el 2022. Uno se pregunta con esto, ¿cuánto jugó en Estudiantes? Y muy poquito. Apenas 13 partidos. 9 de 15 por el torneo y 4 en la Copa Libertadores. No hizo goles en Estudiantes. Que es un jugador interesante, como decía Hernán hoy, no hay duda, es un jugador interesante. Yo no lo vi, pero supongo que debe ser todo lo que hablan, la forma de jugar debe ser. Pero lo que decíamos hoy también, lo de Ricky Álvarez, ¿no era conveniente traer por mucha menos plata a Ricky Álvarez, que tenía un cariño ganado en el club, y no a él? Es que es un jugador con pasado de selección nacional, de jugador mundialista, de hace 4 años, ¿no? De hace 10 siglos. ¿Pero qué dijo el técnico? No sé si lo voy a tener en cuenta. No, ¿pero por qué eso? Esas son las cosas que a mí me molestan. Siguen los saludos, un breve corte. Tino Guitián dice, abrazo compañero, los escucho con sumo interés. Bueno. Otro más. Esas son las cosas que no le entendemos al técnico. ¿Por qué satisfacer un capricho? Porque esto es un capricho del técnico. Porque es un jugador... Vélez necesita marca y gol. Vélez necesita un 5 que marque y un 9 que haga goles. Y a eso había que apuntar. Y sin embargo, ya se desdibujó la imagen del 5. Ya no se habla de 5. Porque lo de Galdames se enfrió. Es más, salió el presidente de Unión Española a desmentir el tema del interés de Vélez por el jugador. Dice que no es así, que no hubo interés de Vélez, que nunca Vélez manifestó oficialmente un interés por el jugador. Nosotros hablamos a través de lo que escuchamos de los demás, de lo que investigamos. Entonces, queríamos contactarnos hoy con Gastón Jiménez, lo estuvimos mandando mensajes, no responde. Bueno, ya nos dimos por vencidos. El otro caso es el de Soldano, Franco Soldano. Franco Soldano jugó hoy, hizo un gol. Muchos pensaban que no iba a jugar. Franco Soldano habló en la semana y estaba bastante molesto por el manoseo que se le da al tema, ¿no? Porque se habló demasiado, que se dijo incluso que iba a ir al Torino, que tiene una oferta del Torino y que está esperando eso. Bueno, no sabemos si es cierto. Lo que sí sabemos es que Franco Soldano estaba enojado con el periodismo por esto.
Bueno, vamos por esto, obviamente, cuando esto tenga volumen. Claro. Si no, me olvidé de pasar a Claudio. ¿Cómo maneja? No, porque, claro, porque es importante. Lo pasó Hernán Poggi el viernes en Vélez. El viernes, Franco Soldano decía esto. No decía nada. No, hacía mímica. A ver, y seguimos con problemas. Sí, basta, eso pasa, eso nos pasa por no haberle dado esto a Carlos antes, ¿no? Prefiero jugar. Entonces me parece también que hay una falta de respeto hacia todo lo que se está viviendo y hablando que no corresponde, porque la gente por ahí después crea opiniones y consume eso, y muchas veces el que termina quedando mal después es el jugador, así que por eso trato de seguir manteniéndolo con mucha calma, hablarlo con mi círculo íntimo, como dije antes, y después lo que se dará seguramente será en beneficio de ambas partes, tanto del club como mía, y si no, seguiré abocado a la institución. Eso es lo que decía Soldano, y después hablaba de un problema en la rodilla que evidentemente está superado porque ya lo... hoy jugó en perfectas condiciones. Le preguntaban por un pase a Arabia Saudita. Que termina viajando y yéndose a jugar es uno. Te puede vender, como te dije recién, a Arabia Saudita o, no sé, te puede vender a países por ahí poco conocidos futbolísticamente, pero que le reditúa económicamente al club, pero que a mí no me sirve. Por eso es tratar de buscar un equilibrio en ambas partes. Soy joven, tengo 23 años. Creo que todavía tengo mucho por aprender y crecer, así que con mucha tranquilidad, sinceramente, y esperando a ver qué sucede. Y con relación a lo de Italia, Soldano decía... Muchas veces, periodísticamente, que se dice, el jugador prefiere jugar acá, prefiere jugar allá. Si tengo preferencias, sinceramente, se las comunico a mi representante o a mi papá. Por eso me molesta, por así decirlo, que se hablen muchas cosas, que den opinión sobre cosas que yo he dicho cuando en realidad nunca las he manifestado en público. Franco, ¿tuviste alguna oferta en concreto del cual dijiste prefiero, obviamente después de agradecer, esperar otra oportunidad? Sí, hubo sondeos de diferentes clubes, bueno, con tu nombre. Bueno, eso es lo que decía Franco Soldano. Nosotros ayer nos comunicábamos vía WhatsApp con el representante de Franco Soldano, un abogado, un conocido abogado de Santa Fe, que colabora con el padre, porque recordemos que el 80% del pase de Franco Soldano es de Unión de Santa Fe y el 20% es del jugador. El abogado al que hacía referencia se llama Hernán Rubiola y él nos confirmaba, ahora íbamos a tratar de sacarlo al aire, pero bueno, tampoco responde al teléfono en este momento, él nos confirmaba que Vélez hizo una oferta y la oferta está siendo considerada y en los próximos días se va a dar una respuesta. La información que nosotros manejamos es que el jugador entre Vélez y Racing, que se habla, prefiere Vélez porque jugaría en Vélez y en Racing no tendría lugar asegurado. Bueno, eso es bueno. Y un 5 sí que se habla... De un 5 sí se habla, porque la semana pasada no dijimos que Vélez hizo todos los trámites que tenía que hacer por el jugador Cristian Núñez, el paraguayo que estaba jugando en el club y que se había ido, había desaparecido. Bueno, Rapisarda fue claro cuando habló del tema, dijo que Vélez había presentado la nota en AFA porque ofreciéndole el primer contrato. El contrato que se le ofrece al primer jugador, el sueldo mínimo, son 21.000 pesos. Si vos le ofreces a un jugador 21.000 pesos por el primer contrato, no se puede negar, porque es el sueldo mínimo que acordó Futbolistas Argentinos Agremiados en paritarias. Entonces, con ofrecerle eso, yo tengo entendido que es más lo que le iban a ofrecer. Pero además, era un caso peligroso, porque era volver a lo que pasó con Germán Pacheco en el año 2006, que se nos fue por el tema de la patria potestad, y el tema de Benjamín Garré, que se fue en el 2016, sí. Y que este viernes, precisamente el viernes pasado, anteayer, jugó sus primeros minutos en la primera del Manchester City. O sea que la FIFA, cuando Vélez apeló ante el TAS, le dio la razón al Manchester City y el jugador está jugando hoy, va a jugar o está en condiciones de jugar al lado de Otamendi y al lado de Kun Agüero. Y ya jugó el viernes en un amistoso en primera división con la camiseta número 70. ¿Qué edad tiene Walters? Es un pibe, tiene 20, 21 años. Parece que menos, ¿eh?
No. 19 o 20 años tiene, sí, me parece. Y bueno, ya, no tengo la... ya está alternando en primera. Está bien. Y ya está alternando en la primera del Manchester City, no está jugando. Y bueno, hablemos pavada entonces. No, más bien. Lo de, para redondear lo de Jiménez, sí. Para que no se enoje nadie, vamos a decir, ya dijimos que 1.200.000 pagó Estudiantes por el pase. Lo que se está hablando en todos los foros y lo que dijo Teis Sport es que Vélez hizo una oferta de $1.750.000 por el pase. Y Diagonales, otro diario de La Plata, baja a 1.500.000. Otro tanto, hay que pensar, por lo que estuvimos hablando con amigos de Mendoza, que al final del programa vamos a hacerle un agradecimiento a dos personas, es otro millón y medio, más o menos. O sea que lo que decía Hernán, está cerca de 3 millones de... Sobre un jugador de 27 años. Sobre un jugador de 27 años que no es ni 5 ni 9. Que hizo 8 goles en toda su carrera, por más que juegue. A lo mejor... 7 goles, 158 partidos. A lo mejor es otro Mago Ramírez, que después te rinde. Exacto. Bueno, es bastante, tiene un juego bastante similar, por lo que se ve en los videos. Él se inició en Almirante Brown. Después pasó a Atlético Tucumán, después jugó en Godoy Cruz del 2015 al 2017 y ahora en Estudiantes. Son 7 goles en 158 partidos, un promedio de 0,04. Uh-huh. Ahí va. Bueno, ya terminamos con el fútbol, ¿te parece terminar ya? Sí, ya nos quedan 15 minutos. Yo quisiera retomar la conversación que tuve hoy a través del WhatsApp con Hugo Basilota, que hacía tiempo que no hablábamos. Ajá. Yo no, porque nos saludamos para el Día del Amigo el viernes con Hugo. Bueno, pues vos tenés amigos. Yo, a mí me salvó la vida el WhatsApp. Yo dije en un momento... El WhatsApp me salvó la vida. Yo todos los años del Día del Amigo tomaba el SUTEA para sentir calor humano. A las 8 de la mañana, 8 y pico. Y ahora estaba... todo. Y ahora me llaman por WhatsApp. Esto es mentira. Yo siempre dije que Hugo era uno de los tipos más sanos dentro de la política de Vélez. Sí, pero me dijo que quiere terminar con las actividades deportivas del club. Y eso me duele. No, quiere hacer un club de fútbol. Bueno, Santizo propone algo acá también para que no den tanto déficit. ¿Pero qué déficit te puede dar las actividades que no son profesionales? Ese es otro tema. Pero si los escúchame, si los tesoreros, yo me acuerdo de Sopranzi y de Calelo, cuando nos reconocieron que el fútbol es la actividad más que da más pérdida en un club. Recauda, pero da pérdida. Si te anda mal, los sueldos, lo que estamos hablando ahora. Las actividades que no son profesionales, la mayoría se bancan solas. Pero te puede dar pérdida vendiendo un jugador en 10 millones de euros cuando el euro está a 35 pesos. Bueno, porque... escúchame, ¿cuántos son los sueldos? ¿Pero cuánta platea vende Vélez? No, eso habría que averiguarlo. ¿Cuántas plateas? ¿200 en el año? Como yo quiero saber también cuánto era el déficit operativo mensual cuando estaba la integración, por más que me digan que era otro país. ¿Otro país? La Tarlín. Sí, porque otro país era con un 1-1, lo que se gastaba era lo mismo que lo que entraba, y ahora entran 28 pesos por cada uno que se gasta en Vélez. Porque cuando entran en dólares y acá se gasta en pesos. Entonces, yo quiero averiguar cuánto era el déficit operativo mensual, que esta semana me voy a poner en campaña en esa época, y cómo se puede, y cuánta era la cantidad de empleados. Porque no puede ser que Vélez siga sumando empleados. No puede ser. Yo no digo de echar, porque es muy triste echar gente. ¿En qué sectores un empleado? En muchos sectores. No, y en algunos. Y sí. Gerentes entraron un montón. Sí, los gerentes nuevos. Sí. Bueno, te hablo de empleados. Y empleados también hay nuevos. Uno lo conoce, empleados nuevos. Y está bien que se contraten. No tendría que haber empleados políticos. Empleados que se vayan con el mandato. Por ejemplo, en algo que nos toca acá en la mesa, en prensa. No se puede poner empleados, pero exigirles que se vayan cuando termina un mandato. Porque si no. Cada uno va a traer unos nuevos y cada gobierno que pase va a seguir sumando gente. Y no es así. Vélez ya no puede soportar más gastos. Hay que aumentar los ingresos y disminuir los gastos. ¿Cómo se hace? Al menos no sigamos gastando más plata todos los meses. En cosas que se pueden ahorrar. Porque después no se te va nadie, ¿eh? Y después todos quieren a Vélez. Si estamos hablando de la plata que ganan los jugadores...
¿Cómo podés aguantar un club? Si hablamos que un jugador gana $1,000,000 por año. ¿Pero cuánto genera el fútbol, Horacio? Pero igual, me decís. Que lo... se gasta y se puede. ¿Vos decís cómo se puede mancar la disciplina deportiva? Con aportes, con propaganda, con un montón de cosas. Bueno, pero ¿por qué no se hace? Ah, no sé, no soy comisión directiva, no sé. Apoyo de socio. Hay un montón de cosas para tratar de que las actividades del polideportivo no tengan pérdida. Sé que es mucho. Vélez le cuenta con 1,000 empleados. Bueno, sí, hay que tratar de ver dónde están los 1,000 empleados, dónde trabajan, en qué área. Hay un montón de factores, Walter. Por supuesto, pero eso es lo que hay que tratar de definir. Vos me decís que el fútbol genera. Sí, claro que genera. ¿Cuántas pymes tiene Vélez? Pero no puedo permitir que los jugadores ganen tanta plata. ¿Cuántas pymes tienen 1,000 empleados? ¿Por qué se pagan sueldos descomunales? Pero ¿qué pasa? Está bien, pero yo te digo, mañana yo digo, no pago más sueldos de los que se pagan. Y te vas a escuchar un montón de quejas que te van a decir, yo quiero jugadores de jerarquía. ¿Y jugadores de jerarquía con qué los pago si no tengo plata? Es el tema, volvemos al tema de la casa. A mí me puede gustar muchísimo el caviar. No me gusta, pero no importa. Pero me puede gustar la milanesa. Pero me puede gustar muchísimo el caviar. Pero si mi familia se está muriendo de hambre y tengo nada más que plata en el bolsillo para comprar una pizza, llamo a la pizzería de la esquina y la voy a buscar para no pagarle la propina, porque pagarle propina. Hay que dejar propina. Pero vos estás en contra de Pozzi. No le vamos. Pero por favor. Pero más bien, pero están reactivando la economía con la propina y vos te preocupes. Pero pido una de musa si no puedo comer. Vos sos muy mal. Bueno, me hiciste acordar de algo. Ahora seguimos con el tema que vos querías tratar. Pero en el polideportivo pasan cosas. Y en los deportes pasan cosas. Por ejemplo, el básquet masculino, que lo fuimos a ver el domingo cuando salimos de acá y perdimos con AFALP 75-56 en el estadio Víctor Barba por la 13ª fecha de la Liga Metropolitana. Guillermo Cassini fue el máximo anotador velezano con 24 puntos. El vóley masculino cayó el lunes ante Ciudad de Buenos Aires por 3-0 en el tercer y último decisivo con parciales en el cuarto de final del torneo metropolitano de la División de Honor masculina que se jugó en Ciudad. Con parciales de 25-15, 26-24 y 25-23. El handball femenino, Micaela Casasola, nuestra amiga Micaela Casasola, fue jugadora de la Liga de Honor, la jugadora de la Liga de Honor de handball velezano, fue la máxima artillera de la Femeval con 129 goles en tan solo 13 partidos, con un promedio de 9.92 por partido. Yo la traería a jugar al fútbol. Vélez terminó décimo de 14 equipos. Y el fútbol infantil, algo muy importante. Ayer culminó la 9ª edición del Mundialito Esperanza Fortineras, que tuvo una duración de 6 días, en la que participaron 800 chicos de las categorías 2011, 2012 y 2013, divididos en 85 equipos de Capital y Gran Buenos Aires que colmaron las canchas del Babio del Polideportivo. Estos chicos pueden sumarse a los planteles infantiles de Vélez. Los campeones fueron Santa Clara 2011... Santa Clara, mira, como Santa Clara del Mar, Miguelito Corol. Unión Ansaldi 2012 y Belgrano en la 2013. Y lo más importante, los que entregaron los premios fueron Nicolás Godoy y Thiago Almada, los dos jugadores ya de la primera de Vélez, podemos decir. Los dos jugadores que integran el plantel profesional fueron a entregar los premios como siempre lo hacen los jugadores en este torneo. Bueno, me voy a mandar un saludito. Yo también, bueno, si vos mandás saludos, yo también voy a mandar. A mi compadre, Miguel Ángel Gentile, que me dice, Gordi, cuídate la voz porque está saliendo mal. Sí, Miguel, ya lo dije en un comienzo que la voz la tenía mal. A un gran amigo, Gustavito Guerra, que nos está escuchando. Oh, hombre de la Previde. Seguimos con el hombre de la Previde. Como Roberto oyente. Lancilota también nos manda muchos saludos. Y el Colo y el Chombi de Floresta, gente de el Floresta. El Colo, el de Tachero, el de Olivera. Lo están escuchando. Así que bueno. ¿Vos a quién tenés que mandarle saludos? Yo a mi amigo Hugo Fórmica, que le prometí un saludo. A él y a la señora. ¿Y vos? Yo quiero agradecerle a dos personas que participaron muchísimo en la investigación que estuvimos haciendo. Uno, y ustedes van a recordar a una persona que voy a nombrar. Y porque los dos fueron corresponsales de Crónica, los dos hablando de echar gente, a los dos los echaron junto con quien les habla en el año 2016. A Daniel Bibiloni, de Mendoza.
Que es el hijo de Antonio Bibiloni. ¿Se acuerdan aquellas viejas transmisiones de José María Muñoz? Antonio Bibiloni desde Mendoza, decía. Sí, sí, bueno, es el hijo de Antonio. Ellos, los dos asumieron cuando como corresponsales de Crónica cuando murieron sus padres. Y el otro es Julito Cantero, de Santa Fe, que nos pasó estos audios y nos pasó toda la información del tema Soldano, que es el hijo de Julio Juan Cantero, un viejo periodista de Crónica que vivía en Santa Fe, pero era fanático de Vélez. Eso fue lo que nos unió desde hace muchísimos años, nos conocemos de hace 37 años, lo conocí, Julio falleció hace ya bastantes años también, pero el amor por Vélez nos hacía hablar casi a diario desde la redacción de Crónica a Santa Fe para que nos pasaran las noticias de Unión y Colón, pero después que nos pasaron las noticias de Unión y Colón siempre terminábamos en lo mismo, hablando de nuestro querido Vélez. Y acá yo le quiero leer algo que nos escribió Hugo Bonanducci. Sí, Hugo, un amigo. Todos los programas de Vélez, todos, absolutamente todos, deberían incorporar un psicólogo o quizás un psiquiatra. Sí. Para que profesionalmente interpreten al técnico. A todos se les hace muy difícil, necesitan ayuda. Y Horacio sigue comiendo, maneja la... Claro, pues no puede hablar, come. Come. Hugo Bonanducci, un abrazo grande, que no le pasamos los mensajitos que nos mandó, yo tenía el celular apagado el programa pasado, ya no lo apago más. Ahí, nos siguen escribiendo, nos siguen mandando. ¿Cuánta gente nos está viendo? Cada vez menos. ¿Menos? Sí. Retrocedimos. Sí. Hay que buscar algo nuevo. A ver qué nos dice Gastón Montaña. La premisa de las excusas no se publica. La premisa de las excusas no se publican, no corren más. Digo, porque repetís mucho que llamaste y no te atendieron. Sí, 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 es cierto. Tenés razón. Llamamos y no sale nadie al aire. Es como ustedes, ¿viste? Que viven dando excusas. No. Sí, cómo no. No, hay muchos amigos. Un saludo a Rubén Bello. A Rubén Bello también. Y a Fito Pérez también, que nos escucha, nos iba a escuchar. No lo conozco. Es el presidente de la Unidad Velezana, ¿cómo no conoces? Bueno, y a Elida. Decirle a Elida que estamos en el aire. Claro, le estamos mandando saludos por... Y te está llamando. Me está llamando. Y atendela, bueno. Bueno, ¿qué más teníamos? A ver si por esta musiquita nos hacen algún problema. Ya estamos en horario, ¿no? Bueno, nos vamos hasta... ¿Podés hablar, Horacio? Porque le acabo de mandar saludos. Me puse un chocolate en la boca. Bueno. Así que bueno, saludos a la gente de Vélez. Gracias, la verdad que muchos mensajes. La pasó muy bien. Así que bueno. Hasta el próximo domingo. Bueno, y acá que siga hablando con Elida. Se está peleando con Elida. Bueno, nos despedimos hasta el próximo. Y esperemos llegar con noticias y con notas que sean viables el próximo domingo. Chao, hasta el domingo. Soy hincha del campeón. Yo soy de Vélez Arfiel. Por dinero.